profeta Elías, tu mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Un cántico nuevo Dios nos dio, hará abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro corazón. El Hijo se llama Ben, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio, hará abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro corazón. El Hijo se llama Ben, lo cual es adoración. Le cantamos a el poderoso conquistador, por el cual suéltale una multitud cayó. Con los diez espías decían, hay gigantes en Canaán, pero allá se repetía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a el Jehová y es nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en los tiempos de Abraham, un hombre con siete letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él y se para llevar una novia para Isaac. Un castigo nuevo Dios nos dio, al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro amor. El Hijo se llamó Ben, lo cual es adorar. Un castigo nuevo Dios nos dio, al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión.
todo irá, que llegó al pueblo, la ciudad que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado siete truenos y están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente reto, quien puso un pie a tierra y el otro en el mar. Al cobrar profunda su palabra comienza a despegar. Luz está en el campo y no se cansa de brillar. Un cantito nuevo Dios nos toca, abriendo siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro corazón. Te digo que ya no ven los males a ellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro gran voz, de Dios se llama ver, lo cual es adoración. Le cantamos al poderoso conquistador, por el fuego sueca le una multiplicación. Por los 10 días decían, hay gigantes en ganar, pero Calé le repetía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, Jehová Jiré, nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Un monte con siete letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él de ser para llevar una novia para Isaac. Un cántico nuevo Dios nos dio, alabando siete sellos, el plan de redención, la unión. Llego acá.
con el poder que juzgará la tierra, nos levantamos hacia arriba, hasta que lleguemos a la cima de la séptima montaña. Y allá cambiaremos dimensión, entraremos en otra tierra, estaremos con nuestros amados, aquellos que ya se fueron. Llegó acá el mensaje de la paloma herida, y ha regresado otra vez en el poder de la palabra, hablando resurrección, hablando fe de rapto, completa redención de un estado anterior. Ventana está abierta y la luz ha podido entrar, luz celestial y un mundo celestial, entrando a nuestras almas. Están sueltos el cuervo y la paloma, los poderes de la tierra. Uno come la carne del otro, la paloma está en ti y en mí. Por eso él ha descendido, un ciclo de tiempo ha terminado. Estamos en esta realidad de la cual no es por mí, pero en sí. Llegó a cantar el mensaje de la paloma herida, y ha regresado otra vez en el poder de la palabra, hablando resurrección, hablando podido entrar, luz celestial del mundo celestial, entrando a nuestra alma. Están sueltos el cuervo y la paloma, los poderes de la tierra. Uno come la carne de los hombres, la paloma está en ti. Thank you.
pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mayor nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el ángel del ataque del dragón. Por igual como en los días de fe, por luchar y vencer. Mayor nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el ángel del ataque del dragón. Por igual como en los días de fe, por luchar y vencer. Como en los tiempos de Josué, el Jordán estaba desbordándose. Y yo te reveló reveló el misterio para cruzar.
seguimos al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis desde el infierno ha subido. En la batalla final Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis desde el cielo ha descendido, Apocalipsis desde el infierno ha subido. En la batalla final Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial, que todo lo que cubremos sea comprensible y podamos entender el programa de Dios. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor Dios Todopoderoso, nos unimos en compañerismo con tus siervos, con tus grandes profetas, Señor, y contigo mismo, Padre. Son momentos gloriosos, momentos grandiosos que estamos viviendo en este último tiempo, Padre amado. Tú, antes de la fundación del mundo, lo hiciste, este mundo visible, Señor. Tú lo creaste, Señor, para comprender cómo es el mundo invisible, Señor. Y antes de formar el mundo invisible, tú iniciaste tu programa completo cuando eras el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente.
Ese mismo ser llamado el Elohim que vive por sí solo, eso eres tú, oh Padre amado. Nos encontramos en este punto de la tierra, Señor, y a esta hora gloriosa, Padre amado. Tú dijiste en Filipenses 1:6 que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh, gracias, Padre amado. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías y nos unimos al compañerismo especial de esta tarde. Oh, Padre, muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 2, servicio realizado en Grace Valley, California, Estados Unidos, el día 6 de julio del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 76. Dice: Aquí está él esta noche, comprobado por su iglesia, científicamente y todo. Oh, amigos, ¿por qué somos tan torpes? ¿Por qué nos sentamos tan decaídos? Permitan que el Dios que habló la palabra, permitan que el Dios que, como dijo Eliseo, quien regresó con una doble porción de Elías, que dobló el manto y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Permitan que el Dios que escribió la palabra confirme la palabra. Si esta es su palabra, permitan que Él lo respalde. Él prometió hacerlo. Él lo hará si lo creemos. Miren, déjenme hacerles saber esto claramente. Yo no soy esa persona. Yo soy un siervo de esa persona. Y ustedes también lo son, si son simiente de Abraham. 77. Pero yo predicando su palabra y parado firme en el día donde toda denominación me ha rechazado, las organizaciones me han echado fuera de lugar a lugar y solo hermanos preciosos quienes están en esas organizaciones, quienes ven la luz, se aferrarán a ella sin importar lo que diga el cuartel general. Dios bendiga a los hombres que son así. Dios bendiga a las mujeres y a los hombres que se pararon anoche. ¿Qué puedo hacer yo por ustedes? Pídanme algo que pueda hacer. Yo haré todo lo que pueda por ustedes. Ustedes son el pueblo de Dios. Cualquier hombre o mujer que haga una confesión como esa en medio del conflicto, yo tengo respeto por usted. 78. Miren. Si ese ángel, si la palabra de Jesucristo ha predicho que justo antes de la venida del Hijo del Hombre, que la misma cosa que sucedió en Sodoma sucedería en la iglesia, permítanle que él venga a la escena. Voy a voltear mi espalda. Ustedes inclinen su rostro y oren. Yo de ninguna manera diría esto si no me sintiera guiado para hacerlo. Yo sería un necio por hacer tal declaración. Pero creyendo en Cristo, el Hijo de Dios, creyendo que Él es la palabra y la palabra se hace realidad en nuestra carne, cuando tomamos la palabra porque es su promesa, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo y las obras que yo hago, vosotros también las haréis, vosotros las haréis también. Párrafo 79. Padre Celestial, he volteado mi espalda a la audiencia a la que le he predicado en este mensaje. Yo te pido, Dios, que sea sabido esta noche que tú todavía eres Jesucristo, el Hijo de Dios, y que tú todavía eres Jehová, Dios. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y eras tú el que estabas hablando allá con Abraham en aquel día en la tienda. Eras tú el que podía discernir lo que esa mujer estaba pensando en la tienda y le dijiste a ella. Y en ese momento, al negarlo ella, tú pudiste haberlo quitado la vida. Pero ella era una parte de Abraham, su novia. Señor, tú nos pudieras haber quitado nuestras vidas por nuestra incredulidad, pero somos parte de Cristo. Tú no lo pudieras haber quitado. Quitando a Sara sin herir a Abraham. Y tú no lo puedes quitar la vida a la iglesia sin herir a Cristo. Ayúdame, Señor. Yo no tengo educación. Yo simplemente, Señor, yo no tengo nada, sino que simplemente te creo.
Y yo creo, ayúdame, Señor. Párrafo 80. Lenguas e interpretación son dadas. Amén. Gracias sean dadas al Dios viviente. Miren, Él está presente. Sean reverentes, respetuosos. Pueden levantar su rostro si desean. Miren, no únicamente. Ven, la Biblia dice que el hablar en lenguas es solo para edificarse a uno mismo, a menos que haya una interpretación. Y si hay interpretación, eso es profecía para la iglesia. Y de la manera que yo entendí esa interpretación en ese entonces era, crean al Señor, que es Él el que ha enviado la palabra. Y entonces yo nunca vine en mi propio nombre, yo vine en su nombre. Y sus obras, Él entonces los hará por medio de mí, predicando su palabra y confirmando su palabra. Seguro que sí, yo creo eso. ¿Creen ustedes lo mismo? La congregación dice amén. ¿Cuánto no creen ahora antes que cualquier Dios les bendiga? Miren, de esa manera debe ser. Guarden ese nivel balanceado y ustedes verán algo suceder. Párrafo 81. Voy a voltear mi espalda a la audiencia porque eso solo fue el Espíritu Santo testificando de eso. Ven, y de que sean fuertes y qué deben hacer. Miren, ustedes crean allá en la audiencia. Alguien, no hay una persona que yo pueda ver. ¿Cuántos de allá están enfermos y afligidos? ¿O tienen a alguien que está afligido? ¿O alguna u otra cosa por lo que ustedes están orando? ¿Y saben que yo no sé nada al respecto? Solo levanten su mano. Bueno, creo que es prácticamente por donde quiera. Bueno, solo creamos ahora que ninguno se vaya. Solo denme, son 12 minutos para las 10. Denme 12 minutos. ¿Quieren? Que nadie se mueva. Que nadie se vaya en lo absoluto. Solo siéntense muy quietamente ahora. Solo una vez. Abran su corazón. Párrafo 82. Lenguas e interpretación son dadas. ¡Amén! Gracias, Señor. Gracias. Reverentemente nosotros respetamos eso con todo nuestro corazón. Ese es un don en la iglesia. Solo estén orando reverentemente. Recuerden que ellos iban a la batalla en una ocasión. Ellos no sabían cómo enfrentarse a esa gran batalla. David estaba parado allí y compartió con ellos un pedazo de carne y una torta de pasas. Pero el Espíritu cayó sobre un hombre y él profetizó y les dijo a ellos dónde enfrentarse con el enemigo. Y así fue. Nos estamos enfrentando con una gran batalla, hermano. Y estamos parados en una gran batalla ahora mismo. El Espíritu ha caído y sobre alguien y les ha dicho a ustedes exactamente qué hacer. Que crean. Él está tratando de apartar la mente de ustedes de que yo soy yo. Ven, algunos de ustedes deben estar pensando que es el hermano Branham tratando de hacer algo. No soy yo, es él. Yo simplemente, un don es solo rendirse uno mismo. Es como uno mismo entrar en una velocidad. Es igual que este micrófono. Al prenderlo, algo tiene que hablar a través de él. Es solo una pequeña velocidad que prende, una cosita. El Espíritu Santo. Yo no la aprendo. Él aprende. Y luego él habla. No soy yo. Miren, sean reverentes y crean cada uno de ustedes y solo oren. Párrafo 83. Miren, todos saben que la Biblia dice que Jesucristo ahora mismo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Sí, eso es correcto. Que la congregación diga amén. La congregación dice amén. ¿Es Él el mismo sumo sacerdote? Digan amén. Amén. Si Él es el mismo sumo sacerdote, Él actuará de la misma manera. ¿Es correcto eso? Amén. Amén. Miren, ¿qué harían ustedes? Miren, tocarme, eso no importaría nada. Yo soy un hombre, pero al tocarlo a Él, entonces Él es el Espíritu Santo que está aquí adentro. Entonces Él responde y usa labios humanos, porque Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Él nos lleva el fruto. Él únicamente imparte la energía al pámpano. Eso es. Solo volteo mi espalda para que ustedes puedan ver que las cosas que yo he dicho. 84. Miren, estos ministros de aquí en la plataforma, ellos están orando. Ustedes me pueden mirar si quieren.
Eso está bien, solo para ver, para que ustedes sepan que ellos son solo, porque ustedes son los pastores, y ustedes son los que están pastoreando estas ovejas. Así que solo para que ustedes sepan, y yo quiero que oren por mí, hermanos, porque ven lo que quiero decir. Yo estoy representando al mismísimo Cristo que ustedes están sirviendo. Y yo soy un hermano, conciudadano del reino, junto con ustedes, mis hermanos. Y yo estoy aquí. Ven, miren, ahora mismo la palabra prediqué. Ven, está en juego. Ahora mismo una falla, eso es lo que Satanás quiere ver. Eso es todo lo que él está esperando. Pero Dios no es una falla. Solo sean reverentes. 85. Ahora. Con mi espalda volteada, quiero que alguien, permítame voltearla. Está toda volteada. Volteada, permítame voltearla a esta sección. Primero y luego la voltearé a la otra sección. Miren, alguien atrás en esta dirección. Hay muchos como orando. Atrás en esta dirección. Alguien ore aquí atrás ahora que quiera creer a Dios. Solo crea con todo su corazón. Aquí atrás, en alguna parte. Mira. Padre Celestial, yo te aprecio en todos tus mensajes, todo lo que tú has hecho. Ahora ayúdame, Señor. Yo estoy por fe, yo te creo, tu palabra. Yo creo que fue tu espíritu que me llamó a hacer esto. Ahora permíteme que sea sabido que yo he hablado la verdad. Yo he testificado de ti. Ahora testifica, Señor, que yo he dicho la verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 86. Alguien habla en lenguas. Dios Padre, estamos esperando la interpretación de eso. Tú dijiste en la Biblia que habría cursos de tres, de este y es el tercero. Mira, nosotros pedimos que lo hagas saber a alguien que tiene esos dones de interpretación. Yo te lo estoy dejando a ti en el nombre de Cristo. Una profecía es dada. Gracias, Señor. Miren, eso fue una profecía, no fue la interpretación. Ven, él dijo más que lo que dijo la mujer. Hay una interpretación que viene. Vean, ese hombre estaba profetizando. La interpretación es dada. Amén, gracias, Señor. Directamente detrás de mí. Una hermana empieza a orar. Dios concede la bendición a la mujer por la que ella clama. Solo tengan. Miren, solo sean muy reverentes ahora y créanlo con todo su corazón. Miren, por medio del Espíritu Santo, yo estoy tratando de traer la palabra que he predicado, la cual Él ha testificado que se cumplirá. Ahora, crean con todo su corazón. Párrafo 87. Hay alguien parado delante de mí, el cual está sentado detrás de mí, y es una mujer, y ella está sufriendo con un problema de corazón, y ella tiene alergias que lo molestan. Ella está justo detrás de mí. Si la mujer todavía no se ha puesto de pie, la audiencia está mirando. Yo tengo mis ojos cerrados. Ella también está preocupada por un ser querido. Ese es su esposo que está sentado a una distancia de ella. Él está paralizado. Tiene un bastón. El nombre de la mujer es señora Brumley. Crea con todo su corazón. Póngase de pie y acepte aquello por lo que usted ha orado y recibirá lo que pidió. Póngase de pie. ¿Está de pie? La congregación dice, sí, Dios la bendiga. Yo no conozco a la mujer, nunca la había visto en mi vida. ¿Somos desconocidos? Ahí, miren, pregúntenles, vayan y pregúntenles si es correcto. Miren, si eso no es el mismo Dios que estuvo allá justo antes de Sodoma, yo no sé qué es. Párrafo 88. Alguien más en esta sección cree ahora con todo su corazón. Señor Jesús, hay una mujer sentada detrás de mí. Ella tiene un deseo profundo. Ella está orando para que Dios le dé algo. Es un bebé por lo cual está orando. Ella está aquí justo detrás de mí. Señora Olmes, póngase de pie y crea en el Señor Dios. Y si usted lo cree con todo su corazón, puede tener el bebé por el cual está orando. Una mujer llegó y ella está inválida. Ella está sentada en una silla de ruedas. Ella está detrás de mí. Ella no es de esta parte de la región. Ella es de Sacramento. Ella ha estado muy enferma. Los doctores no la pueden ayudar. Ella ha estado en un hospital. Ella ha tenido varias operaciones. Ella tiene problemas del riñón, problemas con sus huesos. Ella está nerviosa al grado que tiene complicaciones.
Ella está muy grave, señora Baylor. Allí, levante su mano y crea que el Señor Jesús y sea hecha. Dios le bendiga. Párrafo 89. ¿Creen ustedes? Dios todavía vive y reina. Si ustedes lo creen con todo su corazón, aquí está una mujercita. Yo la estoy mirando sentada allí. Ella está sufriendo con un problema del colon. Su nombre, yo no la conozco. ¿Pero cree usted que Dios puede decir quién es usted, señora? Señora Burglund, crea con todo su corazón y puede ser sanada, crea. Aquí está una señora sentada acá orando por un amigo que acaba de tener un accidente automovilístico. Crea con todo su corazón y le será hecho lo que ha pedido. Hay una señora sentada allí sufriendo de dolores de cabeza. Crea con todo su corazón y puede ser sanada. No lo dudes, solo crea. Si él no es el mismo Dios, yo no sé quién es él. Él está aquí para si ustedes lo aceptan y lo creen. Párrafo 90. Lenguas e interpretación son dadas nuevamente. Amén. Alabado sea el Señor. Ustedes no pueden comprender. Ustedes que están en la presencia de Dios, hagan eso. Miren, yo pienso que lo que deberíamos hacer ahorita, después que el Espíritu ha estado hablando, venid a mí, creedme, mi pueblo. Yo pienso que deberíamos ponerlos de pie para un llamamiento al altar ahorita y dejar que aquellos que no conocen a Cristo vengan alrededor del altar aquí y lo acepten a Él como su Salvador. Si ustedes no han recibido el Espíritu Santo, vengan también para recibir el Espíritu Santo, porque solo es eso lo que va a suceder. ¿No vendrán ahora mientras nos dan una nota? Alguien va a dirigir los cantos. El Espíritu Santo ha estado hablando. Dios la bendiga, hermana. Eso es correcto. ¿Alguien más? Venga con la señora aquí. Venga al frente si ustedes tienen eso. Dios le bendiga. Hermana, en la presencia, donde la Biblia, la palabra, la confirmación, los dones, todo está obrando. ¿No es maravilloso ahora mismo? Vengan al frente, al altar. Bajen de los balcones. Ustedes, sin Dios, sin estar llenos con el Espíritu Santo, vengan ahora mientras cantamos. Jesús está pasando por aquí. Por aquí hoy. Jesús está pasando por aquí. Él está pasando por aquí hoy. Jesús está pasando por aquí. ¿No vendrán ahora mientras Él está pasando, su Espíritu moviéndose, diciendo vengan? Hoy. Jesús está pasando por aquí. Él está pasando por aquí hoy. Párrafo 91. No vendrán mientras Él está pasando. Miren lo que Él está haciendo entre ustedes, mostrando que Él es el mismo. Vengan toda alma que no la conoce, que no ha nacido de nuevo. No vendrán ustedes ahora para buscarlo. Recuerden, el mismo Espíritu Santo los conoce a ustedes. Por aquí hoy, Jesús está pasando por aquí. Por aquí hoy, oh, Jesús está pasando por aquí. Él está pasando por aquí hoy. Miren, permitan que toda alma venga ahora que no conoce a Dios, que no está segura de su posición. Vengan, no tengan un concepto intelectual de ello, hermano, hermana. No hagan eso. Ustedes pudieran haber tenido cualquier clase de sensación. Ustedes pudieran haber tenido sangre en sus manos, en su cara. Ustedes pudieran haber tenido escalofríos y lo demás. Nada en contra de eso. Miren, eso está bien. Ustedes pudieran haber hablado en lenguas. Ustedes pudieran haber danzado en el espíritu y todavía estar perdidos. Eso es correcto. Tiene que ser una vida que es nacida en ustedes, que toma esta palabra y la hace otra vez vivir de nuevo. Ven, Cristo es la palabra. Y si usted todavía no tiene fe para entrar en esa palabra y creerla, no vendrán ustedes, Señor. Ahora, párrafo 92. Cuando la iglesia de Dios, cuando las luces del atardecer han empezado a brillar y el árbol se estaba madurando, Dios dijo que Él restauraría ese árbol, ese mismo árbol de Pentecostés, la misma clase de fe, lo mismo de todo lo que ellos tenían, ese árbol será restaurado de nuevo, sin denominación, sin nada, vendrá en el simple poder del Espíritu Santo, enseñando la Biblia exactamente de la manera que Él lo hizo.
Se nos prometió uno en los últimos días. Ustedes saben que vendrá y restaurará esa fe. Así que yo creo que Él está aquí esta noche en la forma del Espíritu Santo. Vengan ahora mientras cantamos otra vez para estar seguros que lo hemos logrado. Párrafo 93. Miren, recuerden que así estos espíritus, ustedes gente pentecostal, ciertamente creen sus dones de lenguas e interpretaciones. Si ustedes no pueden creer lo que Él ha hecho aquí, entonces crean sus lenguas e interpretaciones llamándolos a ustedes al altar, que todos vengan y se ven eso obrando, esto obrando, Dios obrando, pues entonces es Dios. ¡Cuánto más! Aquí está la palabra confirmándolo, diciendo que es la verdad. Vengan una vez más ahora y vengan ahora mismo. Jesús está pasando por aquí. Hoy, hoy, Jesús está pasando por aquí. Él está pasando por aquí hoy. 94. Miren, permitan que esos que creen en Dios, ministros verdaderamente santos y siervos de Cristo, vengan, ábranse paso mientras cantamos otra vez ahora. Acérquense más al altar, alrededor de estos aquí, y oremos con ellos juntos. Vengan, no vendrán ustedes aquí, yo no los puedo alcanzar a todos con mis manos. Quiero que vengan, algunos de ustedes hermanos que ministran, vayan entre ellos allá ahora, para que ustedes lo puedan tocar y poner sus manos sobre ellos. Muy bien, ustedes que conocen a Dios, vengan, vengan al frente aquí. Algunos de ustedes mujeres con estas mujeres, ustedes hombres con estos hombres, vengan aquí al frente ahora. Esta es una orden de Dios. Vengan al frente ahora. Ustedes que eso es, este es el momento. Algunos de ustedes madres piadosas y algunos de ustedes hermanos piadosos, vengan al frente alrededor de aquí ahora para que puedan poner sus manos sobre ellos en confirmación, poniendo sus manos sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Muy bien, miren, eso es, eso es. Párrafo 95. Miren, ¿por qué vinieron? ¿Por qué ustedes creen, ustedes están convencidos de que Dios está en medio de nosotros? Él sí está aquí esta noche. Él está aquí obrando en grandes señales y prodigios. Acérquense más, todos. Acérquense para que la gente pueda tener mucho más lugar. Acérquense más. Hay más viniendo por los pasillos. ¿Ven? ¿Ustedes ven? Solo acérquense más. ¿Cuántos en la audiencia están interesados en esta gente parada aquí ahora por la salvación de sus almas? Levanten su mano. Muy bien, todos juntos. Ahora levantemos nuestras manos a Dios y pidamos en oración. Párrafo 96. Nuestro Padre Celestial, traemos a ti esta noche esta audiencia con el Espíritu Santo en medio de nosotros. Presente ahora haciendo su palabra vivir otra vez de nuevo. Llena todo corazón, Señor. Ven en el poder del Espíritu. Concédelo, Señor. Echa fuera todo temor, todo demonio. Entra por medio del poder de Dios y toma control de estas almas en el nombre de Jesucristo. Yo los encomiendo a ti para tu gloria. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido a través de esta lectura. De esta manera hemos concluido el mensaje, la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 2. Servicio realizado en Grants Valley, California, Estados Unidos, el día 6 de julio del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Thank you.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los haya bendecido. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Jehová Jireh, parte 3. Servicio realizado en Grass Valley, California, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia. Dios le bendiga, párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos. Un segundo, hermanito, estoy buscando el mensaje. Iniciando este nuevo mensaje, Jehová Jireh, parte 3, del 7 de julio de 1962, párrafo 1. Gracias, hermano Bordes. Pueden sentarse. Estaba teniendo compañerismo con el hermano Harrell, el director de la reunión, y me di cuenta que él es un misionero y como que tenemos cosas en común. Él va a regresar ahora a la Costa del Oro, África, y yo estoy planeando estar allá este año. Estábamos tratando de planear algo para visitar la Costa del Oro después de regresar de Sudáfrica. Es donde tuvimos, pienso yo, una de las reuniones más grandes en mi vida, en mi día. Fue en Sudáfrica, cuando vimos a 30.000 nativos genuinos recibir a Cristo en una sola vez. Amén. Se les pidió que quebraran sus ídolos en el suelo. Si ellos verdaderamente lo decían en serio, y ellos quebraron sus ídolos, y el polvo subió como una tormenta de polvo, y aceptaron a Cristo como su Salvador en una sola reunión. Ellos tuvieron una buena continuación allí, así que ellos los tomaron. Dos, pero el llamamiento al altar más grande que puedo recordar que el Señor nos dio fue allá en la India, donde tuvimos aproximadamente a 500.000 en una sola reunión, y allí nosotros no podíamos calcular sencillamente tan lejos como uno podía ver. Estaban por donde quiera y todos aceptaron a Cristo como Salvador, pero no hubo una continuación con ellos. Así que, por lo tanto, por supuesto, los chiitas tomaron los de ellos, los jainos tomaron los de ellos y lo demás. Me imagino que la mayoría de ellos regresaron a lo que eran, aunque vieron algo que el Señor hizo y produjo allí. Mi ministerio que el Señor me dio en América no es muy efectivo, sino solo para la gente pentecostal. La mayoría de las iglesias americanas son altamente intelectuales y ellas creen un credo. Y allí es en donde ellas se quedan. Uno no las puede mover de allí. Pero cuando ustedes toman a un nativo y le tratan de decir algo acerca de un credo, él ni siquiera sabe cuál es la mano derecha y cuál la izquierda. ¿De qué sirve darle un folleto? Él tiene que ver algo, y cuando él lo ve, entonces él queda convencido. Y al ver a su hechicero levantarse y retarlo, y ver al Espíritu Santo que lo venció allí, sí, entonces eso demuestra quién es Dios, y entonces eso lo concluye. 3. Y así que estoy muy contento de conocer al hermano Harrell. Estábamos hablando acerca de los nativos de África. Él estaba hablando con respecto a patrocinar una reunión del hermano T.L. Osborne. Muchos de ustedes conocen al hermano Osborne, me imagino, o él es un precioso siervo de Cristo, el hermano Osborne. Él es uno de mis amigos íntimos. Yo ciertamente tengo una reverencia profunda en mi corazón por el hermano Osborne, un gran misionero. Para él, yo creo que él ha hecho más en los campos misioneros que cualquier otra persona en la tierra hoy en día. Que yo sepa, es el hermano Osborne. Es un hombre muy dulce, fino, y yo ciertamente amo al hermano y a la hermana Osborne. 4. Me dicen que la mamá Arganbridge está en la reunión esta noche. Se está escondiendo de mí, mamá Arganbridge.
Ciertamente aprecio mucho sus frutas tan finas. Y con razón, ella es una damita muy amable. Ella proviene de esta parte de la región aquí. Siempre está hablando de Grass Valley. ¿Cuántos conocen al señor y a la señora Argambridge en Grass Valley? Bueno, eso está bien. ¿Dónde está usted, mamá Argambridge? No la he visto por mucho tiempo. Usted pasa inadvertida. Allí está ella, sí. Dios bendiga su corazón. Su hogar es mi segundo hogar. Una mujer maravillosa aquí de Grass Valley. Y ella siempre ha tenido una carga por esta gente. Y mamá Argambridge, si está, es su primera noche de estar aquí. Yo estaba en el bosque orando hoy cuando usted visitó a mi esposa y a ellos. Y lamento no haber estado allí para poder verla y conocer a su amiga. 5. Pero diré que vi algo suceder entre su pueblo aquí que no he visto en ninguna ciudad americana, en ninguna parte. Yo vi cristianos reconocer que estaban errados con respecto a la palabra de Dios y pararse y pedir misericordia. Sí, para mí eso suena como que un avivamiento pudiera surgir aquí. Sería maravilloso. Tanto como he predicado alrededor del mundo, especialmente aquí en América. Yo nunca he visto antes a grupos de cristianos cuando la palabra fue expuesta para mostrar la palabra, levantarse y decir, testificar, que estaban errados. No solo eso, sino ministros con ellos. Miren, eso es sinceridad. Me gusta eso. Hermana Argambridge, siendo que la hicieron que se pusiera de pie. 6. Yo voy a avergonzar a mi esposa. Ella es la persona más tímida del mundo. Pero ella está sentada aquí esta noche. Cariño, sé que te vas a desquitar por esto, pero le voy a pedir a mi esposa que se ponga de pie. La mujer más dulce en todo el mundo, para mí. La congregación aplaude. Mi niña, mi hija mayor, Rebeca. Mira, cariño, yo sé que estás bronceada, pero quiero que te pongas de pie de todas maneras. Muy bien, Rebeca. Esa es mi hija, Rebeca. La congregación aplaude. Gracias, gracias. El hermano Hewell Rose. ¿Cuántos lo conocen? Una noche él llamó a mi esposa para que subiera a la plataforma donde yo estaba. Después que ya había empezado el servicio, ella casi se desmayó. Ella lo evita a él donde quiera que lo puede ver. Ella se aparta de su camino porque tiene miedo que él la vaya a llamar a la plataforma otra vez. Yo le dije una noche, voy a hacer que te pongas de pie y nos hables un poquito. Ella dijo, ten listo un balde de agua porque me voy a desmayar. Ella es una persona muy querida, mi esposa. Si hay algún crédito para darse a la familia Branham, que se le dé a ella. Ella es la que se ha parado entre mí y el público y todas las cosas que han sido hechas correctamente, ella las ha hecho. Párrafo 7. Yo espero que todo joven aquí, cuando él se case, consiga una esposa y vivan tan felices como mi esposa y yo hemos vivido estos 22 años que hemos estado casados. El que haya una esposa, haya el bien. Como dijo Salomón, una buena mujer es una joya en la corona de un hombre. Una injusta es como agua en su sangre, y su torrente sanguíneo es su vida. Así que una injusta es la peor cosa que él pueda obtener, y una justa es la mejor cosa que él pueda obtener. Aparte de la salvación, si Dios le pudiera haber dado a un hombre una cosa mejor que una esposa, él se la hubiera dado, porque Dios solo le da a sus hijos las cosas buenas, y él le dio una esposa, y yo estoy agradecido por eso. Y ver a las mujeres cuando yo las reprendí la otra noche con la escritura, de la manera que estas mujeres pentecostales están vestidas, usando su cabello, y siguiendo así, ustedes dicen, eso no tiene importancia, seguro que sí tiene. 8. Yo quiero preguntarles algo. El hermano Harrell está aquí, un misionero. En Durban, Sudáfrica, había mujeres que estaban allí tan desnudas como cuando ellas vinieron al mundo. Nunca usaron ropa, sino solo un pequeño pedazo, como de unas 4 o 6 pulgadas enfrente de ellas, y paradas allí tan desnudas como lo estaban, y paradas allí en el terreno después de que ese gran milagroso milagro había sucedido en la plataforma
y en ese grupo había casi 10.000 maometanos en una ocasión, que aceptaron a Cristo en esa misma reunión. Y luego allí, cuando esas mujeres paradas con esos hombres aceptaron a Cristo, y el hermano Bosworth dijo: hermano Branham, creo que usted debería hacer ese llamamiento otra vez. Creo que ellos quisieron decir sanidad física. 9. Yo dije, por supuesto, había 15 intérpretes diferentes. Ustedes saben, se necesita, uno tiene que anotar lo que dijo para cuando ellos, uno dice Jesucristo, el Hijo de Dios vino a salvar pecadores. Y este dice blue, blue, blue. Y este otro dice nick, 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 nick. Quiere decir Jesucristo, el Hijo de Dios. Ustedes saben, yo solía oír gente hablar en lenguas y pensaba, vaya, eso no puede ser correcto. Pero la Biblia dice, no hay sonido que carece de significado. No hay, cuando yo oí eso, algunos cloquear como aves, algunos rechinar como insectos y todo, pero tienen un significado para ellos, sí. Todo sonido tenía un significado. 10. Y cuando lo dijeron otra vez, y yo dije, bueno, entonces dejen ahora que esos que verdaderamente saben que no es sanidad física, sino que es aceptar a Cristo como Salvador, un cielo a donde ir, ustedes que creen en el Hijo de Dios, lo aceptan a Él como su Salvador personal, quiebren sus ídolos en el suelo. Y los tiraron al suelo, y dije, allí mismo ahora, levanten sus manos a ese Dios, y denle alabanza a Él, Él les dará el Espíritu Santo. Y mientras estaban parados en ese terreno, yo vi a mujeres que estaban totalmente desnudas, y tan pronto como Cristo las tocó, ellas se alejaron de ese terreno con sus manos cruzadas, y cuando uno las vio otra vez, ellas traían ropa puesta. Miren, si Cristo hará que una pagana que está desnuda comprenda que ella está errada, estando desnuda, y luego mujeres que profesan ser cristianas y cada año se desnudan más. Yo no puedo entender eso. Hay algo mal en alguna parte. Una pagana incivilizada parada allí, nacida en este mundo y nunca supo que estaba desnuda. Ella no sabe que está desnuda, pero dejen que Cristo entre en su presencia y ella comprenda que está desnuda. Tanto así que ella trata de cubrirse tanto como puede, cruza sus brazos y se aleja. 2 o 3 días después, uno la encuentra otra vez vestida. Miren, hay algo mal en alguna parte y estoy seguro que no es en Cristo. Oh, yo pienso que la palabra es perfecta. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos. Mensaje Jehová Jireh, parte 3, predicado en Grange Valley, California, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 20 al 21. Manarica, 11 al 10, al 20, por favor. Dios le bendiga. Mi micrófono se pausó, se frizó. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a lecturar el nuevo mensaje, Jehová Jireh, parte 3 del año 620707. Párrafo 11. Yo sencillamente amo la jornada de Abraham. Ustedes no. La congregación dice amén. Me estoy quedando con ella mucho tiempo. Espero llegar a Jehová Jireh esta noche. Tomé el texto hace 3 o 4 noches y nunca llegué a él. Pero un año en casa yo tomé un tema predicando sobre Job.
Bueno, casi como por un año estuve en el libro de Job, cada domingo y miércoles sobre Job, y finalmente lo tenía sentado sobre el monte de ceniza. Lo tuve allí como por unas 3 o 4 semanas, y una preciosa hermana con el valor suficiente como para escribir me dijo: hermana Branham, hermano Branham, ¿cuándo va usted a adquirir a Job del montón de ceniza? Bueno, me imagino que ustedes están preguntando cuándo voy a llegar, cuándo Abraham se encuentra con Jehová Jireh. Párrafo 12. Pero yo tenía un punto. Abraham, o mejor dicho, Job, sentado allí sobre el montón de ceniza, Elío hablando, Dios probando a un santo. Lo traje todo hasta el fin, hasta que llegué a un punto de clímax. Tenía todo listo. Entonces el Señor descendió en ese torbellino. Y los relámpagos empezaron a destellar y los truenos empezaron a tronar. Y el Espíritu de Dios vino sobre el profeta. Él se puso de pie y dijo: yo sé que mi Redentor vive. Fíjense bien, Redentor. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después que los gusanos de la piel destruyen este cuerpo, aún en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Oh, qué lección allí para remarchar eso. Se requirió un rato para poner toda la gente situada, el espíritu correctamente. Entonces lo remaché. Y luego el altar estuvo atestado y lleno de gente, arrepintiéndose. 13. Si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, solo tómense su tiempo hasta que estén centrados en el blanco. Si no hacen eso, ustedes o dispararán muy alto o dispararán muy al lado o algo así. Centrémonos en el blanco, la Biblia. Yo creo que Dios quiere que centremos la puntería en el blanco. El Espíritu Santo centró la puntería con los apóstoles, o mejor dicho, ellos centraron la puntería con el Espíritu Santo. Yo creo que podemos hacer la misma cosa por medio de la misma palabra, es pegar a blanco. Si le pegó una vez en el mero centro, le puede pegar otra vez. Pero ustedes tienen que centrarse en el blanco. Estén seguros que su respirar, el tirar de su gatillo, todo esté exactamente correcto. Yo tiro el blanco, yo sé lo que es el hacer todo exactamente igual. Un rifle que esté centrado en el blanco. 14. Un día yo envié un pequeño modelo 75 a la compañía Winchester. Yo no podía hacer que pegar el blanco como por un tercio o un cuarto de pulgada, pues a 50 yardas. Y la compañía Winchester me lo envió de regreso y dijo: Reverendo Branham, ese rifle está únicamente hecho a hacer un grupo de 5 tiros a una pulgada a 25 yardas. Miren, esa fue la compañía que lo hizo. Ya sabía que no era así. Con él yo acababa de clavar en línea, en precisión, 9 tachuelas seguidas a 50 yardas, así que yo sabía que estaba bien centrado. Así que continué ajustándolo y ajustándolo hasta que lo hice que pegara el blanco otra vez. Miren, es la misma con la palabra de Dios. Esas cosas que esos apóstoles hicieron, esas cosas que Cristo prometió. Nosotros tenemos que hacer la puntería con la palabra y con el Espíritu. Si lo hizo una vez, lo hará otra vez, porque es Dios y Dios es la palabra y Él no puede fallar. 15. Si hay estática, un rifle puede estar un poco suelto de esta manera en el antebrazo, un poco suelto o un poco apretado. Cualquier cosa que le ate, ustedes pueden poner el peso de su dedo en un rifle y habiendo estado disparando perfectamente, el peso de su dedo lo desequilibrará. Ustedes tienen que tener todo perfectamente. De esa manera tienen que hacerlo en el cristianismo para hacer que la palabra, hacer que se manifieste y que actúe correctamente. Ustedes mismos con la palabra y con Dios tienen que ser perfectos y luego centrarán la puntería en el blanco. Tiene que ser así. Así que, por lo tanto, al predicar, uno tiene que sentir el espíritu exactamente correcto. Luego enfocarse en el blanco. Ahí va, le pegará al blanco. 16. Luego la gente sentada alrededor. Muchas veces la gente dice: hermano Branham, yo no oigo acerca de sus reuniones.
Yo no tengo canales como los otros hermanos. Ellos tienen revista, ellos tienen la radio, la televisión. Yo simplemente paso por allí y trato de representar al Señor Jesús. La gente lo ve, lo cree y sana. Dios lo sabe. Eso es todo lo que es necesario. ¿Ve? Nosotros no estamos, no va a haber historia que se va a escribir. No se preocupen por eso. No va a haber tiempo para escribir historia. Yo creo que Jesús viene. Eso yo lo creo. Y yo quiero vivir hoy en día como si Él vendría hoy o mañana. No tener grandes escuelas y lo demás. ¿Por qué hacemos estas cosas y luego predicamos que Jesús viene? Pues nuestras propias obras testifican en contra nuestra. Eso es correcto. Jesús viene. Preparemos la iglesia para ello. Preparémonos. Oh, cuánto le amo. 17. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Oh, cuánto amo ver a la gente cuando reverentemente inclinan su rostro. Miren, permanezcamos en silencio por un momentito y meditemos. Miren, queremos tomar nuestro tiempo. Mañana es domingo, el sábado, el día sábado cristiano. Y no quiero que lleguen tarde a la escuela dominical, aunque no queremos apresurarnos con estas cosas. Piensen ahora, Señor, es mi deseo en mi corazón esta noche, de acuerdo a tu voluntad. Si lo es, entonces piensen en ello. Entonces, si piensan en ello su deseo y lo examinan con el programa de Dios, y si parece estar en la línea con el programa de Dios, entonces yo quiero que levanten sus manos a Dios y digan: Dios, recuérdame, esto es de lo que yo tengo necesidad. Solo piensen muy sobriamente. Dios le bendiga. Qué bueno, el Señor les bendiga. Eso está bien. Sigan levantando su mano. Él las ve todas. Él sabe todas las cosas. Eso está bien. Dios le bendiga. Amén. El Señor les bendiga. Eso está bien. Sigan pensando, levantando su mano. Miren, yo estoy observando cada mano a medida que se levanta. Muy bien, eso está bien. 18. Padre Celestial, venimos ahora acercándonos otra vez en ese nombre, todo suficiente del Señor Jesús, acercándonos al trono de misericordia, como dijo el poeta. Permíteme en el trono de misericordia encontrar un dulce alivio. Y Dios, sus corazones están cargados por algo, y permíteles ahora en el trono de misericordia encontrar el alivio que Dios les da a ellos, el gran médico y la fe para lo que ellos tengan necesidad. Tengo mis dos manos levantadas, yo tengo necesidades. Recuérdame, Señor, recuerda a toda esta gente aquí que representan estos pañuelos, o cómo los testimonios han llegado debido a estas cosas. Reverencia, más allá al otro lado de estas lomas de arenas aquí, en alguna parte. Madres enfermas, padres, bebitos, gente en el hospital, un anciano, papá ciego sentado ya en un cuartito con un bastón blanco en su mano, esperando que regresen estos pañuelos. Dios, ten misericordia, concede, Señor, que en cualquiera que sean puestos en el enemigo, que el enemigo pierda su poder y fuerza y que se pueden ir y sean sanados. Aquí uno tiene escrito cáncer. Que ese demonio lo suelte, Señor. Que el Espíritu Santo, mientras Dios mira hacia abajo por medio de la sangre de su propio Hijo que murió por este propósito, que la gran expiación sea suficiente esta noche y que la fe fluya abundantemente sobre ellos y que abundantemente y que ellos puedan recibir su sanidad. Concédelo, Señor. 19. Bendice tu palabra ahora. Ayuda a tu siervo. Úngenos para el servicio, unge todo corazón que oye, y solo vamos a hablar ahora, Padre, tú dinos qué decir y dinos qué hacer. Estamos esperando que tú estés con nosotros en la reunión. Gracias por los buenos cantos esta noche, esos himnos hermosos. Este joven aquí, el hermano Hamer, que acaba de cantar ese himno maravilloso, el Galileo, que es extranjero de Galilea, entre aquí esta noche. Que oigamos su voz decir a la mente turbada, como lee a las aguas turbadas, calla, enmudece, y que todo corazón turbado sea sanado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 20. Y él llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. En la Biblia en inglés dice Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto.
Miren, queremos empezar con este gran personaje y mañana, si el Señor lo permite, vamos a tratar de llegar al final acerca de Abraham esta noche y mañana quizás tomaremos un texto sobre sanidad divina. El Señor ha sido bueno con nosotros aquí. Hemos estado oyendo testimonio de las cosas que han sucedido y estoy tan contento. Y una noche tuvimos una fila completa de oración, o los llamamos, y no hubo un solo enfermo que vimos en el edificio, en silla de ruedas o algo que no estuvo de pie andando por allí moviéndose. Miren, cada noche el Espíritu Santo ha venido en su presencia a Augusta, magnífica, y ha pasado por toda la audiencia declarándose él mismo, que él sí está aquí. Entonces, le deberíamos creer, ¿ve? Él quiere que ustedes le crean. El honor más elevado que ustedes pudieran rendirle a Dios es que le crean. Ustedes deben creer. Es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y ahora crean en él. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 3. Servicio realizado en Grants Valley, California, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, párrafos 21, dice, y mientras estoy tomando a Abraham la jornada, es por solo estoy tratando de edificar fe para un gran clímax, para permitirle a la gente ver quiénes son. Ese es el problema. Yo encuentro dos clases de gente al viajar. Una de ellas es la pentecostal, la otra es la fundamentalista. Miren, los fundamentalistas posicionalmente saben en dónde están, quiénes son, pero no tienen fe junto con eso. Los pentecostales tienen fe, pero no saben quiénes son. Miren, es igual que un hombre que tiene dinero en el banco, pero él no sabe cómo escribir un cheque. Y el otro sabe escribir un cheque y no tiene dinero en el banco. Si ustedes alguna vez lo pudieran juntar, algo sucedería. Si ustedes alguna vez obtienen fe pentecostal y doctrina fundamental, si pudiera alguna vez o de otra manera, si obtienen doctrina fundamental y fe pentecostal, algo va a suceder. Eso es correcto. Párrafo 22. Miren, cómo me gustaría dar un testimonio aquí de cuando yo vi en una escuela luterana que 400 recibieron el bautismo del Espíritu Santo mientras les hablaba al respecto. ¡Oh, hermanos! Fue una escena gloriosa. Al dejarles saber que ellos no son, que porque son luteranos, eso no quiere decir que están descartados. No tengo nada en contra del luterano, el bautista, el metodista, lo que son ustedes, católicos. Yo no estoy en contra de esas cosas, no estoy en contra de esas personas. Es el sistema que los oprime, es de lo que yo hablo en contra. Nada en contra del individuo, todos ellos son seres humanos por los cuales Cristo murió. Católico, judío, lo que él pudiera hacer es el sistema, como el maometano, chiitas, jainos, lo que sea, es el sistema. Buda es un sistema, ven, no es la gente que adora a Buda, es el sistema que lo arrastra tras sí. Hice la misma cosa, Jesús no estaba en contra de la gente, él murió por ellos, pero esos sistemas que lo mantenían a él alejado, los mantenían alejados de él. Esa es la cosa. Ahora, párrafo 23. Miren, yo pensé tomando a Abraham, sabiendo que fue a Abraham a quien la promesa le fue dada y a la simiente de Abraham después de él. Miren, viajemos un poquito y pongamos un fundamento. Y lleguemos directamente al texto ahora esta noche por un ratito. Y las tarjetas de oración serán dadas a cualquiera que quiera que se ore por él. Y nosotros, si no las alcanzamos toda esta noche, los alcanzaremos mañana. Y cualquiera que quiera que se ore por él debe tener una tarjeta de oración. Y estén aquí a la 1:30 mañana para recoger su tarjeta de oración. Porque queremos empezar la reunión para entonces. Y oraremos por toda persona que tenga una tarjeta de oración mañana. Hemos estado tratando durante las noches de tomar esos que no tienen tarjeta de oración para que los que tienen tarjeta de oración tengan el privilegio de estar en la línea de oración. Y los otros son llamados allá en la audiencia sin tener tarjeta de oración. Eso abarca a ambos lados. La tarjeta de oración no significa nada. Pero si uno le da a una persona una tarjeta de oración, está como un 40% sanada allí mismo. Solo por el hecho de pensar que va a pasar por la línea. Es algo que a lo que él se puede aferrar,
algo a lo que él puede mirar o algo así. Y el muchacho repartirá las tarjetas de oración mañana a la 1:30 para que pueda terminar a las 2, para que se puedan llevar a cabo el resto de las actividades del día. Párrafo 24. Y ustedes que quieren la fotografía, el libro o la cinta, los deben obtener esta noche. No vendemos el domingo. Nunca permitimos eso, de venderlos. Nosotros respetamos el domingo. No vendemos en lo absoluto el domingo. Y estos libros y las demás cosas no tienen nada que ver conmigo. Son libros que la gente ha escrito acerca de mi ministerio. Las fotografías son fotografías que tomó la Asociación Americana de Fotógrafos y la fotografía le pertenece al Estudio Douglas con derechos de autor. Los libros le pertenecen al hermano Gordon Lisdai y al capellán Julius Chastley. Nosotros los compramos y los traemos a la reunión y los vendemos casi por lo que pagamos por ellos y perdemos en ellos. Y siempre decimos esto, que si alguien, yo les he dicho a las personas que venden los libros, si un hermano, perdón, si un hombre o una mujer llega allí, una persona pobre, que no tenga dinero para comprar este libro, déselo de todas maneras y nosotros, yo me encargaré de eso. Y si ustedes tienen el libro y nos vale lo que se supone valer, tráiganlo de regreso. No solo recibiremos el libro, sino que le regresaremos su dinero. Ven, es solo algo para ayudar su fe. Eso es todo lo que estamos tratando de hacer o no permitiríamos tenerlos aquí. Eso es exactamente correcto. Así que miren, recuerden que esta noche ellos estarán en el puesto de libros. Un buen amigo mío, el señor y la señora Wood, quisiera que tuviera tiempo para contarle su testimonio de cómo su hijo fue sanado de polio y muchas otras cosas que han sucedido de gente que está aquí en la reunión. Párrafo 25. Miren, fundamentamos a Abraham primero. Dios se encontró con Abraham incondicionalmente. El pacto que él hizo con Abraham. Nada en lo absoluto. Abraham no tenía nada que hacer sino creerle a Dios. El pacto era puramente por gracia e incondicional. No, si tú lo haces. Dios dijo, yo ya lo hice. Y miren, todo hombre, recuerden que toda simiente de Abraham que alguna vez viene a Dios, viene de la misma manera. Nada que ustedes pudieran hacer. Ustedes mismos no se pudieran salvar, así como no pudieran tirando de los cordones de sus botas dar un salto por encima de la luna. Ustedes mismos no se pueden salvar. Ningún hombre jamás buscó a Dios. Es Dios buscando al hombre. Ustedes no me escogieron a mí, dijo Jesús. Yo los escogí a ustedes. El primer párrafo 26. ¿Pudieran ustedes ir allá y decirle a un cerdo que está errado por comer lodo? Él les diría que atendieran sus propios negocios. Pero tendría que tomar algo que pudiera cambiar su naturaleza para hacerlo comprender que él está errado. Algo tiene que sucederle al cerdo primero. Esa es la razón que los así llamados cristianos muchas veces se revuelcan en el lodo, regresando al pecado. Es porque ustedes pudieran lavar a una cerda y pintarle sus uñas, ponerle manicure en los labios. Eso le dije erradamente. Lo que sea que se llame, coloree de los labios, no es, o algo así. Yo me confundo con estas cosas, pero ustedes saben lo que es. Ustedes le ponen colorete de los labios a una cerda y ustedes saben, háganle las otras cosas a ella y ella volverá directamente al cielo y se revolcará otra vez. ¿Por qué? Ella es una cerda para empezar. De la única manera que ustedes alguna vez lo harán que sea diferente es cambiando su naturaleza. Esa es la única manera que un hombre o una mujer alguna vez se pueden alinear con Dios, es cambiando su naturaleza. Ser limpiado, morir al hombre viejo de pecado y nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Y eso es, Cristo es el Espíritu de Dios y Cristo es la palabra. Entonces testifica con la palabra. Esa es de la única manera que ellos alguna vez lo lograrán. Párrafo 27. Miren, Abraham estaba buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Y hoy en día nosotros somos peregrinos, extranjeros, buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren, Abraham, antes que él supiera, había algo como un instinto en él, que él buscaba la ciudad. Hoy, caminando con mi esposa, yo estaba diciendo, un lugarcito hermoso situado aquí en la colina, que quizás hace 300 años era un bosque hermoso con pinos altos. El hombre entró y los cortó, contaminando los ríos. Hubiera sido un lugar hermoso para vivir aquí. Sí, pero uno mira, él construyó casas,
Luego empezaron a multiplicarse. El pecado y la violencia empezaron a entrar. Hollywood se mudó cerca a él. Lo introdujo por medio de la película, por medio de la televisión. Y ahora está contaminada, pecaminosa, toda ciudad. Y seguramente siendo que la gente, algo está dentro de ella que le gusta vivir juntos como vecinos y ser justos. Seguramente hay una ciudad en alguna parte, el abismo otra vez llamando al abismo. Párrafo 28. Y Abraham vio las ciudades de su día, Ur de los Caldeos. Y él sabía que porque había algo dentro de él llamando, había una ciudad que era diferente, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Y Dios vio eso en Abraham y le dijo, sepárate ahora, sal fuera. Miren, Abraham, una cosa que quiero que ustedes se fijen. Él obedeció la palabra de Dios al pie de la letra. Siempre recuerden eso. Ese es un mensaje. Ustedes deben obedecer la palabra y sabiendo todo lo que es contrario a ella, déjenlo en paz. Si pudieran mirar bien, pero no razonen contra la palabra de Dios. Esa fue la primera cosa que Satanás hizo. Fue razonar contra la palabra de Dios con Eva. Y ella en ningún momento la dudó. Ella simplemente razonó. Satanás la razonó. Y de esa manera ellos lo hacen hoy en día. ¿No es razonable que deberíamos hacer eso? ¿No es razonable? Si es contra la palabra de Dios, déjenlo en paz. Es la voz de Satanás. Párrafo 29. Dejen que la palabra, si la palabra está dentro de ustedes, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis. ¡El Espíritu Santo! Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, eso es la palabra hecha carne. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es la manera. Apártense de todos los credos, de todas las cosas y aférrense a la palabra porque es Cristo. Fíjense, entonces ella misma se manifestará. Alguien dijo, hermano Branham, ¿cómo sabe usted esas cosas? ¿Cómo? Esto, lo que ustedes ven aquí en la reunión, son cosas pequeñas. Cualquiera que viaja aquí en las reuniones sabe eso. El Espíritu Santo revela cosas que suceden semanas y meses antes de tiempo. Y pregúntenle a cualquiera si alguna vez ha fallado. No pueden fallar. Ven, ¿cómo lo sabe usted? Porque es una promesa de la palabra y la hora está aquí. Se tiene que cumplir. Miren, yo no sé, serán muy pocos, una minoría que lo creerá, pero se tiene que manifestar de todas maneras. Y se fijaron ustedes, ¿qué pasa desapercibido de la gente? Y pasa y se cumple antes que lo reconozcan. Siempre es de esa manera. Amén, gloria a Dios. Párrafo 30, por último. A ustedes, gente católica, ¿saben lo que hizo su iglesia? Porque Juana de Arco era una verdadera santa de Dios. Hacía milagros de Dios. Profetizaba de Dios. Y ustedes la llamaron bruja y la quemaron en una hoguera. Y ella clamando por misericordia. Y ustedes la quemaron en una hoguera. Cientos de años después se dieron cuenta que estaban errados. Entonces ustedes hicieron de ella una santa. Ella pasó desapercibida entre ustedes y ustedes no lo reconocieron, no la conocieron. Elías pasó por allí y ellos no lo conocieron. Un viejo charlatán. Cristo pasó entre ellos, ellos no lo conocieron, sino hasta después de su muerte, entierro y resurrección. Dios lo hace así y absolutamente engaña al incrédulo y demostró. Él dijo, yo lo escondí de los ojos del sabio y del entendido y lo reveló a los niños que quieran aprender. Cristo le dio gracias a Dios por hacer eso. Ven, humíllense, créanlo, prueben la palabra. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que quedan testimonio de mí. Ustedes deberían haber conocido la hora, dijo, les dijo a los fariseos. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir al aspecto del cielo? Más las señales del tiempo no podéis. Pues si ustedes me hubieran conocido mi día. Pasó desapercibido allí entre ellos. No lo supieron hasta que se había ido. Fíjense, miren, la palabra siendo tan importante. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 3. Servicio realizado en Grand Valley, California, Estados Unidos, del día 7 de julio del año 1962. A continuación, hermana Rosalia, en los párrafos 31 al 40. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de Jehová Jireh, parte 3, párrafo 31.
Y fíjense en otra cosa mientras estamos en ello. Lot, Jesús, él mismo dijo, acordaos de la mujer de Lot. Si la palabra no es tan importante, si el razonamiento está bien, cuando ese ángel le dijo a Lot y a su familia, huye a Zoar, pero no mires hacia atrás, y la mujer de Lot, en una cosita insignificante como el voltear y mirar hacia atrás, pero era contrario a la palabra, ella se convirtió en una columna de sal. Entonces ustedes dicen, diciéndole a las mujeres acerca de cortarse su cabello y de usar ropa, Dios le dijo que no lo hicieran, ustedes sigan la palabra. Lot tenía sin duda una buena mujer, pero ella no siguió el mandamiento de la palabra. Lot, Eva era una buena mujer, pero no siguió el mandamiento de la palabra. Solo razonó un poquito con ella. 22. ¿No es razonable, hermano Branham, que deberíamos hacer esto? Yo soy un ciudadano americano. Yo tengo derecho a hacer lo que quiera. Ese es mi privilegio americano. Es su privilegio americano, pero no su privilegio cristiano. Pues como cristiano, usted es una oveja, y una oveja renuncia a sus derechos. Se queda quieta y les permite que le quiten todos los derechos que tiene. Pero una cabra arma un escándalo al respecto. Eso es correcto, pero una oveja renuncia a sus derechos. Y un cristiano siempre renuncia a sus derechos nacionales si son contrarios a sus derechos cristianos. La mujer de Lot solamente miró hacia atrás. El hermano Branham truena su dedo. Y con eso bastó. Miren, ¿qué hizo eso? Nos dice aquí en Abraham y Lot que la cosa que ellos hicieron allí fue un ejemplo. Y nosotros no podemos apartarnos de ello. Hebreos, el capítulo 11, dice, estas cosas fueron puestas para nuestro ejemplo. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo pecado. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Todo pecado, toda incredulidad de la palabra de Dios que nos asedia. 33. Venimos contra algo. Decimos, bueno, ellos predican eso. ¿Qué eso fue? No hagan eso. Hagan exactamente lo que Dios les dijo que hicieran. Quédense con ella al pie de la letra. Dicen, no tienen ninguna importancia. Muy bien. La única cosa que puedo decir es lo que dice la palabra. Y Jesús estrictamente dijo eso, acordaos de la mujer de Lot. Ella solamente se volteó para mirar por encima de su hombro. Eva solamente se detuvo un momento. Eso es todo lo que ella hizo. La mujer de Lot simplemente miró hacia atrás. Y sí, Dios volvió a la mujer de ese hombre justo, Lot, una estatua de sal, solo por una sola pequeñísima, solo desobedeciendo sus mandamientos lo suficiente como para simplemente mirar hacia atrás y ver de qué se trataba todo ese fuego. Y ella se convirtió en una estatua de sal. Y aún está allí hoy en día como un ejemplo de que Dios dice en serio lo que Él dice. Si la verdadera fe pudiera anclarse en el pueblo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. 34. Eva se detuvo por un momento. Eso es todo lo que ella tenía que hacer. Satanás la tenía a ella capturada y solo razonó con ella. ¿No es razonable? Si la hermana fulana de tal puede hacer eso, ¿no lo puedes hacer tú también? Ella es la esposa del pastor. A mí no me interesa quién sea ella o quién sea él. Si es contrario a la palabra, no lo escuchen. Sigan directamente hacia adelante. Ejemplo. De esa manera lo hizo Abraham. ¿Cuánto razonamiento piensan ustedes que la ciencia médica de aquel día le pudo haber dado a él de que no iba a tener ese bebé? ¿Y que de cuando él tenía 75? Luego lo encontramos cuando tenía 100 años, que él todavía lo creía más firmemente que lo que creyó en primer lugar. Tenía 25 años para seguir edificando más fe sobre ello. Me gusta eso, sí, señor. 35. Luego deseo llamarle su atención a algo más antes que sigamos más adelante. ¿Se fijaron?
Yo espero que lo hayan captado sobre ese pacto siendo confirmado al escribir ese pacto y rompiéndolo en dos. ¿Lo captaron? Levanten sus manos si lo captaron. Si captaron lo que significaba, el pacto se escribió, fue roto. Dios tomando la manifestación de la Trinidad, haciéndola una, partiéndolo en dos, llevándose el cuerpo a lo alto y enviando de regreso al Espíritu Santo para que viva en la iglesia, para que produzca la misma cosa que ese cuerpo produjo como una esposa, novia, el mismo espíritu, la misma obra, la misma doctrina, todo exactamente de la manera que él lo tenía, la misma señal, Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos. Fíjense bien, pudiera ser que por casualidad esté sentado aquí un judío. ¿Ven? Dios hace esas cosas y va entre la gente y ellos sin embargo no lo captan. Como yo estaba explicando acerca de por qué las mujeres velan sus rostros cuando se casan. ¿Por qué? Puede que ellas no entiendan eso, pero lo que ellas están haciendo es que están reconociendo que son un cuerpo. Ellas no tienen cabeza, el hombre es la cabeza de ellas. Es por eso que Rebeca se veló. Y esa es la razón que la iglesia debería velarse y rendirse a Cristo, porque Él es la cabeza y Él es la palabra. 36. Miren, el judío, el Yom Kippur, cuando ellos toman la comunión, cuando ellos toman la comunión o la Pascua, cualquiera sabe que es un judío. Sabe que debajo de la cubierta hay un pedazo partido de kosher. Y no hay un judío que yo conozca, que yo le haya hablado, que pueda explicar la razón de ese pedazo partido de kosher. Bueno, aquí está. En la confirmación del pacto, el cuerpo partido de Cristo, cuando Él partió a Dios del hombre, Él era ambos, Dios y hombre. Y cuando Él se llevó arriba al Espíritu, y Jesús dijo, escuchen, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, y yo en vosotros, y vosotros en mí. Es Dios en su pueblo, el mismo Dios. Él lo representó allí donde hablamos anoche. Dios descendió en mayúscula, S-E-N-O-R, Jehová Jiré, Jehová Rafa, Jehová Manasés, Elohim, el todo suficiente, el fuerte, el que tiene pechos, todos sus títulos, y todo manifestado en un cuerpo humano que comió comida de humano y desapareció de su vista, Dios. 37. Y Jesús, cuando Él vino, Él dijo, como fue en aquel día, así será, Dios. Eso es el kosher partido debajo de la cubierta, el pedazo partido, no lo que ellos toman, sino lo que está partido. ¿Por qué no lo entienden ellos? Fue de la misma manera, como cuando Jesús tomó los pergaminos y empezó a leer. Él leyó parte del versículo y dejó el resto de ello, porque eso era solo para él, para ese día. El resto del versículo pertenecía a su segunda venida. Esa es la razón que los judíos no entienden eso. Es porque ellos tenían que ser cegados. Ellos no vieron a su Mesías y, sin embargo, Él estaba allí. Y cada vez que ellos toman su Pascua, allí está otra vez el kosher partido y no lo saben. Yo le pregunté a un rabí, él dijo, ¿nosotros somos enseñados a hacer eso? Yo dije, ¿por qué lo hace usted? Él dijo, yo no sé, nadie más sabe. ¿Ven? Una mujer se vela su rostro, sin embargo ella no lo comprende. En lugar de venir y dejar que su esposo sea su cabeza, ella es la cabeza del esposo. Eso es perversión. Miren, esa es la actitud americana. Pero eso es el kosher partido. Luego otra vez nos fijamos que, quiero que noten, respaldando ahora antes que lleguemos a la parte verdadera de la cual queremos hablar esta noche. 38. Anoche, ¿recuerdan ustedes que cuando Abraham, el pacto fue hecho con Abraham y con su simiente después de él? Miren, hubo una simiente natural de Abraham por medio del acto de fe que produjo eso. Pero la simiente real de Abraham era Cristo.
la Biblia, el cual era la simiente real de Abraham. Ahora fíjense, Abraham, antes de la destrucción del fuego en su día, hubo una señal hecha a Abraham, a su grupo elegido, y esa fue que Dios descendió en la forma de un hombre, volviendo su espalda hacia la tienda. Y Jesús vino y dijo que sería la misma cosa al final de la edad. Miren, eso fue Abraham. Entonces su simiente natural, cuando vino el Mesías, y Simón vino a Jesús, y él les dijo que su nombre era Simón, y que él era el hijo de Jonás, conociendo el secreto de su corazón, le dijo a Felipe, o mejor dicho a Natanael, a quien Felipe llevó, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, le dijo a la mujer en el pozo, tú has tenido 5 maridos, y ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta, ¿ven? Al final de la simiente natural de Abraham, ellos recibieron esa señal, y fue predicho por él mismo, la simiente real, Cristo, que la simiente real, al final de sus días, recibirían la misma cosa. Miren, espero que lo captemos. 39, lo cambió. Fíjense, Dios cambió el nombre de Abraham. Es mejor que deje eso cuando regrese para un avivamiento con más tiempo. Entraremos en eso. Él tenía que cambiar el nombre de su nombre terrenal a un nombre dado por Dios. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver el nombre de un hombre en todo eso? Oh, hermano, si tan solo supiera, pues algunos de estos nombres modernos que tenemos, yo no los quiero nombrar porque heriría sus sentimientos, pero Dios tiene nombres que significan cosas, cambia todo el curso, o ustedes dicen tonterías. ¿Qué acerca de Jacob? Antes que él llegara a ser un príncipe delante de Dios, su nombre tenía que ser cambiado de Jacob a Israel. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Seguro, Pablo a Saulo se le tenía que cambiar su nombre por Pablo. Oh, ¿cuántos pudiéramos nombrar y decir que Dios cambió su nombre? Abraham a Abraham, Sarai a Sara, cambiándoles el nombre. Oh, hermanos, qué bendición entrar en una iglesita con un grupo elegido y empezar a enseñar eso. Ver los aleluyas en el corazón cuando ustedes ven lo que Dios hace. 40. Miren, anoche estaba explicando sobre entre líneas y confirmándolo. Quiero poner énfasis otra vez antes de entrar a mi texto, que Dios cambió a Abraham de ser un hombre anciano, arrugado, él y Sara, de nuevo a ser una pareja joven, cambió sus cuerpos físicos antes que ellos pudieran recibir al hijo prometido. La última señal que ellos recibieron fue la manifestación de Dios en carne, que podía conocer los pensamientos en el corazón de una mujer detrás de él, en la tienda. Y la siguiente cosa fue que el cuerpo de ellos fue cambiado. Miren, anoche se me estaba haciendo tarde y podía sentir algunas preguntas con respecto a eso. Quiero hacerlo aún más claro. Miren, la prueba de eso fue que cuando ambos emprendieron esa larga jornada, ellos absolutamente habían sido cambiados. Y la Biblia dice, ambos eran de edad avanzada y el cuerpo de Abraham estaba como muerto y la matriz de Sara estaba muerta. ¿Es correcto eso? Sabemos que estaban muertos, pero Dios los cambió. Miren, para probarles a ustedes que Él los cambió, primero, ¿por qué ese rey filisteo, o mejor dicho, no uno, sí creo que era filisteo, se enamoró de Sara, una mujer anciana, y ella era de hermoso aspecto? Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Jehová Jireh, parte 3. Este mensaje fue predicado en Grange Valley, California, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50.
Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. Creo que tiene algún desperfecto en su internet. Vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado Jehová Jiret, parte 3. Vamos a continuar Jehová Jiret, parte 3, predicado en Grass Valley, California, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1962. Párrafos 41 dice: Otra cosa, cuando Isaac nació y Sara y Abraham, de edad avanzada, listos para morir, luego siguieron viviendo. E Isaac se casó cuando tenía 40 años de edad. Sara murió. Y Abraham se casó con una mujer, Setura, y tuvo seis hijos, creo que fueron, aparte de las hijas. Después de eso, y aquí hacía 60 años, él estaba como muerto. Setura, Setura. Él se casó con Setura 50 o 60 años después de eso, y tuvo seis hijos aparte de sus hijas. Y 60 años antes, él estaba como muerto. Aleluya, ahí lo tienen. La promesa de Dios es segura. Amén. Oh, yo amo eso. Estar a solas uno mismo y leer. Hoy estaba ya en el bosque leyendo, recibí una cosita que quiero explicar. Párrafo 42. Israel, el pueblo de Dios, un día estaba allá en Egipto, vendidos a esclavitud, y ellos no podían evitar el estar allá. El gran plan predestinado de Dios los envió allá. Él le había dicho a Abraham que peregrinarían en una tierra extranjera por 400 años. Y allí llegaron a ser como el resto de la gente y eran esclavos. Si el egipcio quería violar a las jóvenes hebreas, no se podía decir nada. Si ellos querían matar a sus jóvenes, ellos lo mataban. No se podía decir nada. Ellos eran esclavos. Les arrojaban su pan mohoso. Ellos se comían eso o no tenían nada que comer y se quejaban. Los mataban. ¡Qué lugar para el pueblo de Dios! 43, pero un día, aleluya, Dios recordó su promesa a Abraham. Gloria. Miren, estoy empezando a sentirme religioso otra vez. Fíjense bien. Dios recordó su promesa a Abraham y él ungió a un profeta con una columna de fuego sobre él y él fue a la tierra y les empezó a recordar que de la promesa de Dios que no podía fallar y Dios estaba presente para vindicar su palabra, correcto. Él dijo de una tierra que fluía leche y miel. Dios se la había dado. Ellos salieron de Egipto marchando en la fuerza del testimonio de ese profeta con la columna de fuego sobre él, porque él fue enviado y Dios había probado que estaba con él. Párrafo 44. Ahora, cuando ellos llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, en un tiempo esa fue la silla del juicio del mundo, Cades Barnea. Y allí ellos tuvieron un guerrero entre ellos llamado Josué. Y la palabra Josué en hebreo significa Jehová Salvador. Y Josué, el gran guerrero, miren, recuerden, ellos nunca habían visto esa tierra, únicamente habían oído de ella. ¿Ven ustedes el tipo ahora? Ellos únicamente habían oído de la tierra, habían dejado todo para ir a esta tierra, porque la palabra del Señor había sido traída a ellos y los confirmó que ellos iban en su camino a esa tierra. ¿Qué tipo de la iglesia? En su camino, sin saber nada al respecto, ninguno de ellos había estado allí. Pero Josué, cuando ellos llegaron cerca de la frontera, acá de la silla de juicio, donde el juicio tocó a Israel y de uno que había estado al otro lado y había regresado. Y Josué cruzó al otro lado, al Jordán, entrando en la tierra prometida, y trajo de regreso la evidencia de que era exactamente lo que Dios dijo que era. Y ellos pudieron probar de las uvas que habían crecido en esa tierra dichosa. 45. Miren, se les había prometido que podían tener un hogar donde ellos podían ser libres, podían criar a sus hijos en decencia y en temor piadoso tener una iglesia y lo demás. Cuán felices estaban de haber cruzado al otro lado en esa tierra y de recibir su hogar después de haber sido esclavos. Fíjense bien, pero cuando cruzaron al otro lado y vivieron sus vidas, fue una cosa tremenda. Pero finalmente las laderas llegaron a estar cubiertas de lápidas.
Ellos envejecieron y murieron, envejecieron y murieron el pueblo de Dios. Luego un día vino otro gran guerrero, el más grande de todos ellos, Jehová, Salvador, Jesús. Él vino y dijo: hay vida más allá de la muerte, pues en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y este gran guerrero llegó a su Cades Barnea, a la silla del juicio para todos nosotros, el Calvario. Allí él llevó sobre sí la iniquidad de todos nosotros y cruzó el río Jordán, que nosotros llamamos la muerte. Y al tercer día resucitó, igual que Josué viniendo de regreso, cruzando el río, trayendo la evidencia de que un hombre que muere puede vivir otra vez. Párrafo 46. Y él dijo: para asegurarles a ustedes, quiero que vayan a la ciudad de Jerusalén y esperen allí. Voy a darles las arras de ello. Voy a darles la evidencia, el pago inicial. Y ellos fueron allá a la ciudad de Jerusalén y esperaron hasta que vino la vida eterna como viento recio que soplaba. Hoy en día, después de 2000 años, todavía tenemos esa evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Nuestro Josué ha traído de nuevo la evidencia y estamos en nuestro camino a esa tierra prometida, gustando de los dones celestiales de Dios que Él nos ha traído de regreso. Fíjense bien en ello, ¡cuán maravilloso! Miren en dónde ustedes estuvieron un tiempo, borrachos. Párrafo 47. Hoy me encontré con un hermano, tuve una sensación extraña de dar la vuelta en una cierta calle y seguir adelante. No recuerdo cuál era el nombre del hombre. Pueda que él esté aquí en la reunión. Sin embargo, si no está aquí, pues Dios fue bueno con él. Él es un indio, parte indio. Él es de Virginia. El Espíritu Santo me dijo, sin yo decir, yo había dejado a mi esposa en un lugar. Dijo, ve en esta dirección y da la vuelta a esta esquina. Yo fui allá. Oh, eso sucede todo el tiempo. Espera aquí. Luego, espera allí por unos minutos. Dijo, da la vuelta y regresa en esta dirección. Y cuando lo hice, me encontré con él. Él dijo, hermano Branham, yo lo conozco. Dijo, yo fui a Jeffersonville en una ocasión para encontrarlo. Y dijo, usted estaba en ultramar, pero él había sido un borracho en su vida. Yo lo tomé de su mano sin saber él lo que yo estaba haciendo. Y él tenía cirrosis del hígado. Mientras yo estaba parado allí agarrando su mano, la vibración me dejó. ¿Qué? Él fue sanado. Sí, allí mismo, a la esquina de la calle, ellos lo oyeron en su ciudad. Párrafo 48. No sé quién era el hombre. ¿Está él aquí? No sé. Sí, está aquí. Yo no sé. Él dijo que él había querido regresar a casa. Pienso que él tenía que regresar. Él era un indio. Creo que se había casado con una mujer blanca. Y él era de Virginia. Y no recuerdo cuál es su nombre. Él vivía aquí alrededor de Logar o algo así. Y él había ido a Jeffersonville. Pero tuvo el sentir de ir hacia la esquina. El Espíritu Santo dijo, ve en esta dirección. ¡Oh, Dios, ten misericordia! ¡Ahí lo tienen! Yo pudiera tomar horas y horas para contarle las cosas que he visto suceder y hacer. Así como eso. ¿Por qué? Jesús, nuestro gran guerrero, fue y conquistó la tierra, conquistó la muerte, conquistó el infierno, conquistó el sepulcro, resucitó al tercer día y dijo, yo soy el que estuvo muerto y que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Allí está el conquistador, desde que él rasgó el velo en dos, allí él está parado. 49. Como una anciana hermana de color, perdónenme, mis amigos de color que estaban aquí, ella estaba dando un testimonio en la reunión y era muy sureña en su hablar. Ella dijo, bueno, yo les quiero decir algo a todos. Ustedes, esta noche, dijo, yo de seguro no soy lo que debo ser. Y dijo, yo de seguro no soy lo que quiero ser. Pero una cosa sí sé,
Y es que yo no soy lo que solía ser. Así que ella había avanzado a alguna parte. Y yo digo, así es en esta noche. En una ocasión estábamos perdidos en pecado. Y hoy en día, al aceptar la evidencia, la promesa que regresó el pago inicial de nuestra salvación eterna, hemos resucitado de muerte a vida y estamos viviendo por encima de ello. ¿Qué será cuando obtengamos el pago completo y crucemos al otro lado del río, nosotros mismos a esta tierra gloriosa? Párrafo 50, por último. Grandes pruebas. Miren, Abraham, después de todas estas cosas maravillosas, él fue probado después que recibió la bendición. Abraham fue probado. Miren, allí es en donde la gente falla. Miren, escuchen muy atentamente ahora. No se los pase por alto. La Biblia dice que todo hijo que viene a Dios debe ser disciplinado, castigado, azotado. Y si nosotros no podemos soportar el castigo, llegamos a ser hijos bastardos y no los hijos de Dios. Eso prueba que nuestra fe no era lo que dijimos que era. No tenemos lo que nosotros profesábamos tener. Miren, estamos entrando en algo de calvinismo muy bueno ahora. Así que tenemos que observar eso. Miren, fíjense bien. Todo hijo que viene a Dios debe ser disciplinado, castigado. La palabra lo azota y lo corta en pedazos. Derriba todo credo que está debajo de él. Bien, es probado para ver si él es hijo de Dios. Miren, Abraham, después que él recibió la bendición, entonces después fue probado. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Confirme, hermana Erika, si puede continuar. Mensaje Jehová Jiret, parte 3, párrafo 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Jehová Jiré, parte 3, párrafo 51. ¿A dónde se va el tiempo? Ni siquiera he llegado a mi texto y ya es hora de terminar. ¿Me pueden soportar otros 15 minutos? La congregación dice amén. Gracias, sean reverentes. Abraham, miren a Noé. Tomémoslo solo por un momento. No nos podemos apresurar. No hay necesidad de hacer eso. Y vaya, ¿por qué nos estamos apresurando? Yo sencillamente soy lento. Yo no soy como algunos de estos hombres que se pueden parar, que solo lo pueden traer rápidamente así. Yo soy lento. Tengo que esperar hasta que él me lo dé a mí. Miren, a Noé, después de que Dios lo tuvo predicando 120 años allí en medio de un mundo científicamente más grande que el que tenemos hoy en día. Oh, seguro, ellos edificaron pirámides, nosotros no las pudiéramos edificar. Ellos edificaron una esfinge, nosotros no la pudiéramos edificar. Ellos embalsamaban cuerpos para hacerlos que lucieran naturales hasta el día de hoy. Nosotros no podemos hacer eso. Ellos tenían colorantes que podían poner en cosas, colores que en 4.000 años nunca ha cambiado. Nosotros no tenemos eso. Y demostró que ellos tenían una civilización como esta. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, y en ese mundo científico estaba predicando. Una lluvia va a caer del cielo, porque la palabra de Dios así lo dice. Noé era un profeta. 52. Y cuando ustedes vean profetas levantándose, vale más que vigilen, pues juicio está en camino. Así que entonces Noé predicó y la gente lo rechazó. Se rió en sus rostros. Me puedo imaginar a algunos de ellos decir, eso no cuadra con nuestra aprobación científica. Me imagino que fue lo mismo como lo es hoy en día. Ellos dicen que gritar y alabar a Dios y clamar y esto aquí, así llamado vida de santo rodador y cosas así, que todo eso es una estimulación emocional. Eso no cuadra con su aprobación científica, pero cuadra con la palabra de Dios. Esa es la cosa principal. Fíjense bien. Me imagino que salió la ciencia y dijo, mira, hombre, mira, tú estás un poco mal de la cabeza. Mira aquí, nosotros tenemos un radar que podemos disparar hasta la luna. O enviaron un satélite allá arriba. No hay una sola gota de agua entre aquí y allá. Mira, ¿de dónde va a venir? Puedo oír a Noé decir, Dios lo dijo. Y si Dios dijo que iba a ser así, Él es Jehová Jireh, Él puede proveer agua allá arriba.
Dios lo dijo, Dios lo dijo, va a suceder de todas maneras. Alguien dijo, 53, por ejemplo, ustedes toman a un hombre muriéndose con cáncer, una sombra de hombre. Aquí está él. El año siguiente él es un buen hombre saludable. ¿Cómo sucedió eso? Lo pusieron en la parte de atrás. Yo tengo cientos de estos testimonios. Un hombre murió. Un doctor afirmó una declaración. Él está muerto. Ha estado muerto horas tras horas. Y Dios dio una visión. Y él está viviendo ahora. ¿Cómo? No me pregunten eso. Yo no sé cómo. Pero Dios dijo, sana a los enfermos. Resucita a los muertos. Echa fuera demonios. Eso es correcto. Cuando ustedes estén enfermos y Dios pronuncia sanidad, vayan con su doctor. Que él les diga a ustedes. Cuando estén sanos, él les dará a ustedes. Eso le dará un testimonio a él. Cuando él diga, bueno, todo ha terminado, digan, alabado sea Dios, gracias doctor por su servicio y sigan adelante. ¿Ven? Eso es correcto. 54. Fíjense bien. Miren, Noé, él dijo, viene una lluvia a todo el mundo que los va a aniquilar a ustedes, gente perversa. Oh, tonterías. Nosotros tenemos nuestras iglesias. Nuestro pastor no nos dice nada así. Ese anciano está mal de la cabeza, construyendo un arca allá. ¿Piensan ustedes que alguien lo creerá? Un día Dios dijo, yo he oído bastante el escarnio de ellos. Yo ya estoy listo, entren. Y ahí vinieron los animales de dos en dos, el loro macho y la hembra, el garrión macho y la hembra, el chivo macho y la hembra, la oveja macho y la hembra, el león, el tigre, todo lo que respiraba sobre la tierra, entró en el arca. Noé dijo, esa es su última señal. Y ellos rehusaron creerlo. Ve y vive con tus animales hediondos. Allí estaba él, Noé, obedeciendo a Dios. No importaba lo que el mundo decía, él le dijo, él hizo caso a Dios. Él era un profeta. Él entró en el arca y Dios cerró la puerta detrás de él. 55. Miren, me puedo imaginar a algunos de los creyentes fronterizos que se sentaron allí a escuchar y escucharon el mensaje de Noé y estaban a una distancia. Ustedes saben, ellos dijeron, ¿saben qué? Puede que ese anciano haya tenido razón. Vayamos allá y quedémonos alrededor. Él dijo, va a empezar a llover cuando esa puerta se cierre. Dios le dijo que él cerraría la puerta, que iba a llover. Vayamos allí y parémonos alrededor. Y si empieza a llover, tocaremos la puerta. Porque él es un anciano de corazón bondadoso. Él abrirá la puerta. ¿Ven ustedes? Algunas veces ustedes están mirando el mensajero en lugar del mensaje. Dios cerró la puerta. No importa cuán bondadoso de corazón era Noé. Fue Dios el que cerró y el que abrió lo que él desea. 56. Hermano Branham, hay un hombre sentado allí en la esquina. Vaya, haya y sánelo. Nosotros creemos en sanidad divina. Ese es el diablo. Es el mismo que dijo cuando ellos le pusieron un trapo en el rostro y lo golpearon en la cabeza, en el tribunal, y dijeron, si tú eres profeta, dinos quién te golpeó. Ahora, nosotros lo creeremos. Él no hace payasadas para nadie. Si tú eres el hijo de Dios, conviértete estas piedras en pan. Si es que tú eres, él podía haberlo hecho, pero él no hace payasadas para nadie. Si tú eres el hijo de Dios, desciende de la cruz. El clérigo es el que estaba diciendo eso. ¿Ve? Él no payaseaba para nadie. Él solo hizo lo que el Padre le mostraba y nada más. Eso es lo que él dijo en San Juan 5:19. No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Allí lo tienen. 57. Fíjense bien. Iremos allá y nos pararemos alrededor del arca y si empieza a llover, me imagino que Noé dijo, él entró al primer piso, subió al siguiente piso, los pájaros y de las cosas que se arrastran al siguiente oficio, de justificación a santificación, los pájaros. Luego de allí, él entró al bautismo del Espíritu Santo, donde estaba la ventana donde la luz podía entrar. Yo me subí en el celeste, en el celestial me senté. Repito, yo me subí en lo celestial. Me senté, dijo, muy bien familia, ustedes que han entrado aquí conmigo en la mañana, se está haciendo tarde esta tarde ahora, miren, Dios cerró la puerta allá abajo, en la mañana habrá oscuridad por toda la tierra, en la mañana las lluvias empezarán a caer y el arca flotará,
y Dios acabará con cada uno de esos pecadores crueles que ha descreído el mensaje. Todos ellos estaban esperando. 58. A la mañana siguiente se levantaron, miraron hacia afuera. Estaba bonito y brillante. Él entró en el arca. ¿Cuántos saben el día en que él entró? El día 17 de mayo, cuando Noé tenía 600 años de edad. El día 17 de mayo, la Biblia así lo dice. Y cuando él entró, después que el día 17 había pasado, el sol salió tan ardiente como antes había salido. Me imagino que esos creyentes fronterizos dijeron, ja, le dije que no había nada en eso. ¿Por qué todos ustedes andan allí alrededor? Apártese de ese gran charlatán. Bueno, me imagino que eso estaba correcto. Pero, ¿ven? Hay una línea divisoria que está trazada entre creer e incredulidad. Ustedes vienen a un lado y al otro lado. Y hay un tiempo cuando ustedes reciben su último llamado. Así que al segundo día que desalienten, perdón, día que desaliento fue eso para Noé y su iglesia. Cuando él les había dicho que Dios iba a destruir al mundo, pero ¿saben ustedes cuánto esperó? Él esperó 7 días, nada sucedió, probando. 59. Luego al octavo día hubo oscuridad por toda la tierra, grandes gotas comenzaron a caer desde el cielo, el agua empezó a caer a cántaro. Las fuentes fueron rotas, las calles se llenaron de agua. La gente tocó la puerta, pero Noé ni siquiera podía oírlos. Y ella flotó por encima del monte más alto y pereció todo que estaba fuera del arca. Dios probando a Noé para ver si él trataría de salirse por la ventana o algo así. Después de que él ya le había hecho la promesa, Noé esperó. Y eso es, cuando ustedes tienen la promesa y saben que es una promesa, quédense con ella. Abraham tenía que ser probado. Quédense con la promesa. Miren, ellos recibieron su última señal. Entonces sus cuerpos fueron cambiados e inmediatamente el pequeño Isaac apareció en la escena. Un niñito encantador judío. Me imagino que después de sus 8 años, 8 días, él fue circuncidado. ¿Cómo es que esa madre joven de 100 años de edad, cómo es que Abraham de 100 años de edad, o mejor dicho, ella de 90 y él de 100, cómo ellos han de haber estado alrededor de sus 20 regocijándose ese niñito, cuán dulce era él? 60. Y ustedes saben, Dios dijo, mira, para darle a saber a la gente en los días que vienen, la simiente de Abraham, para darle a saber que a tu simiente que yo cumplo mi promesa a cualquier hombre que se aferra a mi palabra, yo voy a darle a él una prueba. Cuando el muchachito tenía como unos 14 años, me lo imagino con un cabello un poco despeinado y ojitos hermosos. Oh, qué felices eran ese padre y esa madre. Ustedes saben cómo ustedes padres son con sus hijos, sus únicos hijos. Entonces Dios le dijo a Abraham, mire, él no le dijo a Sara, porque Sara era el vaso más frágil. Y entonces él dijo, Abraham, quiero que tomes a este muchachito que te di, por medio del cual te voy a ser padre de muchas naciones, y quiero que lo lleves allá arriba del monte, que te voy a mostrar esta noche en una visión, y allí mátalo. Él iba a destruir la única esperanza que había para que él fuera padre de naciones, para que Dios cumpliera su palabra. Dios dijo, yo te hice un padre de naciones. Él había estado esperando todos esos años, al grado que ya tenía 100 años de edad, 114 años de edad, y aquí está el muchachito ahora, y la única evidencia que tú tienes que yo cumpliera mi palabra, sube allá y destrúyelo. Yo todavía te voy a hacer un padre de naciones por medio de este niño. 61. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Jehová Jireh, parte 3, predicado en Grange Valley, California, Estados Unidos, del día 7 de julio del año 1962. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 61 al 70. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Jehová Jireh, parte 3, párrafo 61. Y Abraham dice, no dudo por incredulidad de la promesa de Dios. Repito. Y Abraham dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él sabía que lo había recibido como uno de entre los muertos,
Sabía que si Dios así lo prometió, Él lo podía levantar de entre los muertos. Y luego somos la simiente de Abraham, y un solo pequeño error teológico se puede presentar en el camino. Y para ser popular con el resto de los hombres y las mujeres, ustedes van al lado de Él en lugar de quedarse con la palabra. Debería darles vergüenza. ¿Alguna gran organización? ¿Qué significa eso para Dios? Él la arrasará así. El hermano Branham truena sus dedos. Él está alejado de eso. Ha estado desde que ellas se organizaron, cada una de ellas, y siempre estará. No a los individuos allí adentro, sino al sistema organizacional. Está en contra de Dios. Toda iglesia que está organizada es la madre, o mejor dicho, es una hija de la organización católica. La Biblia sí lo dice, Apocalipsis 17, la antigua ramera y sus hijas rameras, exactamente correcto. 62. Nosotros la tenemos sentada aquí, ahorita mismo, sobre nuestra nación. Se deberían avergonzar ustedes, finos demócratas, que vendieron sus primogenituras. Muy bien, dejaremos eso en paz hasta que yo regrese. Fíjense bien, se me está haciendo tarde. ¿No significa su Cristo más para ustedes que su política? Ustedes deberían hacer lo que dijo Abraham Lincoln. Muy bien, fíjense bien a medida que avanzamos. Miren, Dios dijo, lleva a ese muchachito, llévalo allá arriba del monte. Miren, ¿quieren saber si Abraham era o no un hombre joven? Él viajó 3 días de camino con el muchacho, con la leña, con el ciervo y el asno. Miren, cualquier hombre, un hombre ordinario. Yo solía patrullar líneas de alta tensión. Solía caminar cuando yo era un guardabosques y puedo caminar fácilmente 30 millas al día y tenemos lo que llamamos vehículos a gasolina. Pero aquellos hombres, su único medio de transporte era a pie o cabalgar en un asno. Y allí estaban ellos con un asnito lento y nosotros lo podemos superar caminando. Y allí estaba él a 3 días de camino y luego alzó su cabeza y vio al monte todavía a lo lejos. Él debe haber estado como a unas 100 millas alejado de la civilización, muy metido en el desierto. Miren, escuchen y fíjense bien. 63. Entonces él tomó la leña y la puso sobre la espalda de Isaac, la cruz, el Hijo de Dios, años después. E Isaac cargó la leña hasta arriba del monte, en la que él se iba a acostar para un sacrificio, tipificado de antemano. Si Dios tipificó eso de antemano al pie de la letra, mujer de Lot, no voltees y mires atrás hacia las cosas del mundo. Todos esos tipos y sombras son perfectos, ¿ven? Acuérdense de Eva, acuérdense de la mujer de Lot, acuérdense de Lot mismo. Ustedes hombres recuerden que Adán cedió ante su esposa, Lot de la misma manera. Tengan cuidado, yo solo les estoy diciendo a ustedes como un hermano, es más tarde que lo que piensan. Fíjense bien, el pequeño Isaac subiendo el monte, y él se puso sospechoso. Él miró alrededor y dijo, Padre mío. Y él dijo, heme aquí, hijo mío. Él dijo, he aquí la leña, y he aquí todo el fuego más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Escuchen a ese anciano padre. Sin un temblor en su voz, él dijo, hijo mío, Dios proveerá para sí mismo el holocausto. Su único hijo yendo al matadero. Pero sin embargo, ese corazón fiel había sabido que Dios no puede mentir. Esa es la simiente de Abraham hoy en día, como puede ser hermano Branham. Dios proveerá para sí mismo. ¿Cómo lo va a hacer él? Yo no sé, pero él es Jehová Jiré. 64. Subió arriba del monte, rodó las piedras, puso la leña sobre las piedras y la encendió con el fuego. Dijo, Isaac, hijo mío, date la vuelta. Él tomó la cuerda de alrededor de la cintura y sus pies, Isaac, obediente como lo fue Cristo hasta la muerte. Lo acostó sobre piedra, extendió su mano hasta su funda y sacó el cuchillo grande y lo afiló unas cuantas veces mirando hacia arriba al cielo. Él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció sabiendo que lo había recibido como uno de entre los muertos, plenamente convencido que si Dios lo dijo así para que él lo hiciera, él lo podía levantar de entre los muertos. Ese es Abraham y esa es su simiente después de él. Si esa fue la simiente natural, ¿qué debería ser la simiente real?
no dudando. Lo que Dios dice, Dios lo hará. Amén. Sabiendo que él estaba plenamente convencido que lo que Dios había prometido, Dios era poderoso para hacerlo. 65. Afiló el cuchillo. Los ojitos oscuros de Isaac observaban ese cuchillo filoso a medida que pasaba sobre la piedra. Extendió su mano, quitó sus rizos de su cara, aló hacia atrás su pequeña barbilla, levantó su mano, las lágrimas corriendo por su cara, así sabiendo. Y él no dudó de la promesa de Dios. Levantó su mano para degollar a su propio hijo. Y cuando lo hizo, la voz de Dios lo llamó y le agarró la mano. Dijo, Abraham, Abraham, detén tu mano. Yo sé ahora que tú me amas. ¿Qué estaba él haciendo? Dando un testimonio a la simiente de Abraham después de él. Detén tu mano. No le hagas daño a este muchacho. Yo sé que me amas. 66. Y en ese momento Abraham oyó algo detrás de él y miró, y allí estaba un carnero, esa es una oveja macho, trabado por sus cuernos en los zarzales y arbustos. Y Abraham fue y agarró el carnero y lo mató en lugar de su hijo. ¿De dónde provino ese carnero? Él estaba a 100 millas de la civilización, pues las bestias salvajes lo hubieran matado si hubiera estado allí en lo remoto. Seguro que sí, es un animal doméstico. ¿De dónde vino? Y aparte de eso, él estaba muy arriba en la cumbre del monte, donde no hay grama ni agua. Y Abraham recogió piedras todo alrededor de donde estaba para edificar el altar. ¿De dónde vino? No fue una visión, sangró. Una visión no sangra. ¡Aleluya! Jehová Jireh se había provisto él mismo un sacrificio. Amén. 67. Cuando Dios es tomado en su palabra, él es capaz de proveer todo lo que él necesita. Dios, Jehová Jireh, todavía es Jehová Jireh. Esta noche él ya tiene provisto un sacrificio, tiene provista una iglesia, él tiene provisto un mensajero, el Espíritu Santo. Él está aquí ahora, Jehová Jireh. El Señor se ha provisto él mismo una Biblia, un espíritu, una iglesia, un mensaje, un mensajero. Y la hora está aquí ahora para que la iglesia sea raptada y llevada al hogar. Jehová Jireh proveerá los medios para sacar a esa iglesia de este mundo, al transformar estos cuerpos débiles nuestros y llevárselos a la gloria. Jehová Jireh, ¿cómo será en un día moderno, como en el que estamos viviendo, en que estas cosas se cumplirán? 68. Billy, mi hijo, en donde sea que él esté, y yo estábamos en India recientemente, y yo tomé un periódico. Cuando me bajé, miles estaban parados allí con guirnaldas de él. Cuando llegamos al motel Taj, ellos tenían un periódico allí en inglés y vi un gran artículo en el que decía, debe ser una señal de que el terremoto terminó. ¿Qué pasaba? Bueno, como unos 3 o 4 días antes del gran terremoto del cual ustedes leyeron, todos los pajaritos que vivían en las rocas en India, ellos no tienen cercas como las que tenemos en California, en los Estados Unidos. Ellos hacen sus cercas de rocas que recogen y los pajaritos construyen sus nidos en ellas. Y todos los pajaritos, un par de días antes que el terremoto viniera, se alejaron de las paredes volando. Y al atardecer, o mejor dicho, al mediodía, cuando hacía calor, las ovejas y el ganado se paraban bajo la sombra de las paredes y de las torres para cubrirse del sol ardiente. Pero por 2 días el ganado y las ovejas no se acercaron a la pared. Ellos se quedaron en medio del campo y se apoyaron unos contra otros para ayudarse. Entonces vino el terremoto y derrumbó esas paredes. Y luego los pajaritos empezaron a regresar, el ganado del campo. ¿Qué era eso? El mismo Dios que pudo llamar a las ovejas y al ganado y a los pájaros para que entraran al arca, mostró que él es el mismo Dios que hoy, que puede llamar a sus animales para que se alejen. 69. Y si él puede guiar a un animal por medio del instinto, ¿cuánto más debería la iglesia de Dios apartarse de estas grandes paredes hechas por el hombre y doctrinas de las iglesias? Babilonia va a caer uno de estos días. Jehová Jireh ha provisto para sí mismo un lugar de reposo para ustedes. Aléjense volando de las torres del mundo. Aléjense del encanto de Hollywood. Las iglesias lo están tratando de imitar, brillando. El evangelio no brilla.
Hollywood brilla con encanto, la iglesia grande brilla con educación y la iglesia del Dios viviente resplandece con humildad y dulzura. Y el Espíritu Santo, hay mucha diferencia entre un resplandor y un brillo. 70. Él está aquí ahora, Jehová Jireh se ha provisto para sí mismo. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Si las denominaciones no lo aceptan, Dios puede levantar a sus hijos de la calle, prostitutas de los hoteles. Él puede levantar todo lo que Él quiera, pero si Dios ha provisto un mensaje, hay alguien en alguna parte parado, perdón, hay alguien en alguna parte para recibirlo. Jehová Jireh, el Señor proveerá para sí mismo un mensaje. El Señor proveerá para sí mismo un mensajero. El Señor proveerá para sí mismo a su propia manera las señales para la iglesia, no uniéndose ni poniendo sus nombres en los libros. Hoy día oímos tanto acerca de decisiones, tantas decisiones. ¿De qué sirve apilar rocas si ustedes no tienen un albañil allí que las corte y los forme en hijos e hijas de Dios? ¿De qué sirve tener enormes denominaciones edificadas por los miles si alguien no está allí con la espada cortante de Dios de dos filos para darles forma en hijos verdaderos de Dios? Vale más dejarlos allá donde están, amén, Dios. No un metodista, no un bautista, ni un católico. Dios se ha provisto para sí mismo un cuchillo para dar forma a los hijos de Dios. Los hijos de Dios, amén. Jehová Jireh, el Señor proveerá para sí mismo. Y Él lo ha provisto. Créanle y vivan. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje Jehová Jireh, parte 3, predicado en Grange Valley, California, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1962. Párrafo 71. Continuamos. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Misericordioso Dios, el Dios siempre viviente, sé misericordioso ahora a nosotros y danos de tu gracia. No somos dignos, Padre, de todo lo que tú haces por nosotros, pero no confesamos que somos dignos, sino únicamente estamos respondiendo a un llamado de Dios. Pedimos, Padre, que tú nos moldees esta noche en piedras que encajen en el templo de Dios para la gran venida del Señor Jesús a su templo. Concédelo, Padre. Perdónanos a nosotros pecadores nuestras faltas. Revélanos tu palabra. Muéstranos el camino en el cual caminar. Enséñanos, oh Padre Dios, que lo recibamos. Y si es contrario a la palabra, entonces sabemos que es el maestro errado. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Él escribió la palabra y Él nos enseñaría nada errado sino la palabra. Y pedimos que Él la manifieste a nosotros esta noche en nuestros corazones. Concédelo, Dios. Ahora, con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, que la gracia de Dios descanse sobre nosotros. Es mi oración humilde y sincera. Solo crean ahora, no duden. Hay algunos en el edificio, lo cual yo sé que hay hombres y mujeres que no la conocen, que nunca han aceptado su sacrificio provisto. El Señor Jesús, como su Salvador, no le conocen. Ustedes pudieran pensar intelectualmente que le conocen, pero un hombre no puede ver a Dios hasta que nazca de nuevo. Ver no significa. Ustedes no ven con sus ojos, ustedes miran con sus ojos. Ver es entender. Ustedes lo miran directamente y dicen, yo no lo veo. Ustedes quieren decir que no lo entienden. Ustedes nunca sabrán de lo que estamos hablando hasta que conozcan de nuevo. Si nunca han tenido esa experiencia con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, levantarían su mano y dirían, hermano Branham, recuérdeme en oración esta noche. Yo creo que estamos recibiendo nuestro último mensaje. El día está pasando rápidamente y yo veo que es verdad lo que usted ha dicho de la Biblia, porque yo he leído la Biblia. Creo que es la hora en la que debemos venir ahora. Y por lo que a mí respecta, yo estoy tomando mi posición ahora por Cristo. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga a usted. Qué bueno. Allá en el balcón, las manos, levanten su mano, digan por lo que a mí respecta. Como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor.
Muy bien, ¿alguien más? Yo simplemente estoy esperando. Dios le bendiga allá atrás. Veo su mano. Dios le bendiga allá arriba. Dios le bendiga. Él los ve a ustedes arriba en el balcón. Dios le bendiga allá arriba. Señor, es la cosa más grandiosa que usted alguna vez ha hecho en su vida. Allá en el balcón del medio, alguien levante su mano allí. Quizás yo nunca vi una mano allí. Pudiera alguien en ese balcón del medio. Levante su mano y diga, hermano Branham, por lo que a mí respecta, yo le quiero servir. Yo soy sincero. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios bendiga al hombrecito en el balcón a la derecha. Alguien levante su mano allí y diga, hermano Branham, yo por lo que a mí respecta. Yo sé que eso es correcto. Yo no conozco a Dios, pero lo quiero conocer. Yo quiero estar seguro. Yo veo que me puedo permitir correr un riesgo. Nunca más podré regresar. 74. De la manera que el árbol se inclina, de esa manera cae, dice la escritura. No caigan en la dirección del camino errado. Ustedes lo pueden enmendar esta noche. Recuerden, mientras haya una eternidad y nunca empezó y nunca terminará, pero ustedes llegan a ser parte de ella. A ustedes sufrirán o vivirán en gozo. ¿Cómo saben que van a vivir hasta que lleguen a casa? Ustedes dicen, yo estoy muy joven. Yo recibí un mensaje hace rato. Una jovencita ya en mi estado tomó el camino equivocado, empezó a fumar cigarrillos. Se le había hablado acerca de Dios, pero no escuchaba. 16 años de edad. Ella venía de su, no, 18 años de edad. Acababa de salir de la escuela secundaria. Y se le dijo, trató de hacer el bien, pero empezó a juntarse con malas compañías, al igual que estos jovencitos no hacen. 75. Recientemente un hombre de color en Shreveport se puso de pie y dijo, no hay tal cosa como Dios, solo blasfemando. Dijo, no son nada sino un montón de santos rodadores. Un rayo lo mató. Ellos lo llevaron a sepultar y cuando ellos estaban sepultando a ese hombre, apareció una nubecita y el rayo tocó el ataúd y lo explotó y lo sacó fuera del ataúd. Jehová Dios se enoja. Yo sé que Él es un Dios bueno, pero Él también es un Dios de juicio. Él todavía mira, Él sabe. Si ustedes están sin Dios, levanten su mano, digan, recuérdeme, hermano Branham, mientras usted ora, Dios le bendiga, señora. Dios te bendiga, hijo, eso es correcto. Venga adelante, Dios le bendiga, eso es correcto. Jovencito, Dios le bendiga a usted. Allá atrás, sí, todos allá atrás. 76. Nuestro Padre Celestial, ahora tú los viste. Tú sabes que hubo 20 o 30 manos que se levantaron, que te quieren como Salvador. Dios concede esto ahora. Yo les di esta palabra. Tú dijiste, tú mismo, el que oye mi palabra, yo he hecho lo mejor que pude con ella, Señor. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. ¡Qué cosa tan maravillosa pensar eso! Si corazones sinceros detrás de esas manos realmente dijeron eso en serio, algo ha sucedido. Mira, tú dijiste, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Permítelo saber que tú estás aquí, Señor, te ruego que lo concedas. Óyenos, nosotros somos tus siervos, Señor, en el nombre de Jesús. 77. Muy bien, levanten sus rostros, creen que Él es Jehová Jireh. La congregación dice amén. ¿Creen que estamos en los días como lo era en los días de Lot? Amén. Como los días de Noé. Amén. Recuerden el último mensaje. ¿Hay alguien aquí por primera vez? Levante su mano. Muchos. Me imagino que que el hermano Borde se los ha explicado. Ustedes han sido, perdón, ustedes han oído de mí antes lo que sucede. Levante sus manos si han oído de ello. Si ustedes nunca lo han visto, sino solo lo han oído. Muy bien, miren, yo soy un desconocido para la gente aquí. 78. Algunos de ustedes con problemas, oren a Dios y digan, Dios, ten misericordia de mí, estoy enfermo. El hermano Branca no me conoce, pero yo digo que tú eres un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben eso? La congregación dice amén. Y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Saben ustedes de eso? Amén. Bueno, miren, si Él es el mismo sumo sacerdote, ¿cómo actuaría Él si ustedes lo tocaran? De la misma manera que Él actuó cuando lo tocó la mujer del flujo de sangre. Él volteó y le dijo lo de su flujo de sangre y le dijo que su fe la había salvado.
¿Es correcto eso? Amén. Él es el mismo en esta noche. Si ustedes pueden creer que Él es el mismo que era en aquel entonces, ¿lo creen ustedes a Él de esa manera? Amén. Ahora, miren en esta dirección, hacia mí, como Pedro y Juan dijeron en la puerta de la hermosa, ¡míranos! Eso no quiso decir mirarlos a ellos para recibir algo, sino mirar lo que ellos estaban diciendo. 79. Empecemos por aquí en alguna parte. Miren en esta dirección y crean con todo su corazón y digan, Señor Jesús, yo te creo y quiero tocar tu manto. Háblame al hermano Branham y has de saber cuál es mi problema. Yo te creeré si tú lo haces. ¿Lo harán ustedes? Miren, aquí está una cosa atrevida. ¿Cómo me atrevería yo a hacer una cosa como esa? ¿Habría algo mal en mí al hacer un reto como ese? Yo he retado eso delante de 500.000 de gente en una sola ocasión, que ni siquiera podía hablar el idioma de ellos. Pero él nunca me desamparó, porque él lo prometió. Estos son los últimos días, y él prometió esto, y aquí está. Para 80, por último. Yo sé, amigos, que ustedes han tenido mucho de los ha lastimado. Ustedes han tenido mucha imitación carnal, pero déjenme decirles una cosa, no para mi beneficio, sino para su propio beneficio. Ellos siempre tienen eso, pero Dios nunca tiene en la tierra dos al mismo tiempo. Nunca los ha tenido. Pero solo recuerden que hay muchas imitaciones, pero hay un Dios real, hay un Espíritu Santo real, hay un mensaje real de Dios, y ese es Jesucristo. Murió por los pecadores. Resucitó entre los muertos y ha regresado en la persona del Espíritu Santo para hacer la misma obra en la iglesia que Él hizo cuando estuvo aquí. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jiret, parte 3, predicado en Grants Valley, California, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1962. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Jehová Jireh, parte 3, párrafo 81. Miren, ¿no dice esto la palabra? En hebreo, ella dice, en el capítulo 4, la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante, más eficaz que toda espada de dos filos y penetra hasta partir. Eso quiere decir que corta en ambas direcciones, entrando y saliendo, y aún hasta el tuétano del hueso, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Eso es correcto? Es la razón que Jesús se podía parar ante la audiencia y decirles, esos fariseos dijeron, él es Belcebú. Jesús volteó, ellos no lo dijeron en voz alta, sino que él les dijo a ellos, esa es la razón que él podía decirle a la mujer acerca de su flujo de sangre, decirle a la mujer que ella tenía los maridos que tenía. Y cuando ella hizo eso, entonces él dijo, pues esa es la señal del Mesías. ¿Ven ustedes? Ahora esa es la venida otra vez. La aparición del Mesías entre la gente. Es el Espíritu Santo preparando a la iglesia. 82. Quiero que volteen la cabeza. ¿Ven esa mujercita extendiéndose allí? Levantándose, sentada allí mismo. ¿Ven esa luz sobre ella? Ella está sufriendo de presión alta. Eso es correcto. Tiene puesto un vestido azul. Usando lentes, por uno o dos segundos ella ha estado sintiendo un sentir cálido muy extraño alrededor de ella. Eso es correcto. Mire, su presión alta, que la ha estado molestando tanto, la ha dejado. ¿Lo acepta usted? Levante su mano si lo acepta. ¿Qué tocó ella? Al sumo sacerdote. Mire, vayan y pregúntele a la señora. Yo nunca la había visto en mi vida. Yo no sé una sola cosa acerca de la mujer. Pero eso es verdad. Yo estaba observando esa luz a medida que se movía por toda esta audiencia. Fue ella y regresó allí, una luz resplandeciente. 83. ¿Cree usted? Artritis, problemas de la vejiga, complicaciones, nerviosismo, debilidad. Eso es correcto. Usted no es de aquí. Es de un lugarcito llamado West Point. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? Señora Harvey, eso es correcto. Si eso es correcto, póngase de pie. Eso la ha dejado. Jesucristo la sana. ¿Creen ustedes? La congregación dice sí. La gente está mirando hacia atrás para verla. Aquí está sentada la señora aquí misma. Mire, esa luz todavía está suspendida sobre ella. ¿No ven ustedes eso? Aquí está ella. Observen.
Allí está, con ese hombre sentado allí mirándome, artrítico, que él con todo su corazón, Dios lo sanará, Señor, también. Somos desconocidos el uno para el otro, pero no para Dios. 84. Esta señora aquí atrás, sufriendo con dolores de cabeza, Dios, no le permitas que le pase desaparecido. Oh, Dios, por favor, la señora Morton, crean en el Señor Jesucristo. Él la sanó a usted de ese dolor de cabeza, ¿ven? Él no le permitió que le pasara desaparecido. Quiero preguntarle algo. Anoche, cuando yo le hablé a alguien en el edificio acerca de un dolor de cabeza, usted tuvo un sentir muy raro y se estaba preguntando si esa era usted o no. ¿No es eso correcto? Levante su mano. Yo no le estoy adivinando sus pensamientos, sino que le estoy diciendo lo que ha estado pensando. Eso es correcto. Hoy, él quería estar seguro que era usted. La dejará ahora. Su fe la ha salvado. Aleluya. 85. Miren a esta señora sentada allí, con vestido de cuadros. ¿Tiene usted una tarjeta de oración, señora? Revise. No tiene. ¿Cree usted que la hernia la dejará, que será sanada? ¿Cree usted? Levante su mano. Si eso es lo que está mal en usted, muy bien. Crea con todo su corazón y sea sanada. ¿Ve lo que? La señora justamente detrás de ella levantó su mano con pequeño. No. La segunda ya atrás con vestidito que se mira verde, sufriendo con problemas del corazón. Sí. ¿Cree usted que Dios la sanará? Eso está bien. Magnífico. Él lo hará si usted solo cree. Una señora, la segunda al lado de usted, la señora Dillman, allí. Sí, ¿usted cree que Dios la sanará de ese problema de estómago, señora Dillman? Crea, y usted recibirá la sanidad de su estómago. Es un estómago nervioso, la ha tenido usted por mucho tiempo, especialmente desde que la menopausia se inició en usted. Usted ha tenido muchas cosas que le han causado mucho problema, pero todo eso se terminó ahora. Si esas cosas son verdad, mueva su mano de un lado al otro a la gente para que ellos puedan ver. Si yo soy un desconocido para usted, siga moviendo su mano. Jesucristo la sana. 86. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. ¿Qué es? Jehová Jiré. El Señor provee. El Señor provee para sí mismo un sacrificio. Mire, toda la audiencia se ha vuelto como borroso para mí. Jehová Jiré ha provisto un sacrificio para cada uno de ustedes. ¿Lo creen? Miren, ustedes aquí levantaron su mano. Vengan aquí al frente y párense aquí un momento. ¿Lo harán? Jehová Jiré ha provisto un sacrificio. Ustedes levantaron su mano, que lo creían. Ustedes lo han visto aquí y saben. Es imposible. Es algo. Miren a esta gente. ¿Cuántos han sido llamados? Yo no sé ahora. Quizás hayan sido 7, 8 o 10, los que fueran, que han sido llamados. Pudiera seguir adelante, pero mientras yo tengo la fuerza, quiero que ustedes vengan. Acepten a Cristo como su Salvador. Se levantarán ahora y vendrán mientras cantamos. Yo vengo, Señor, vengo ahora a ti. Se levantarán ahora y vendrán aquí al frente. Ustedes que levantaron sus manos hace un rato y se pararán aquí alrededor del altar y demostrarán que ustedes no se avergüenzan de Cristo. Ustedes están en su presencia. Vengan ahora y demuéstrenle a la gente que usted lo dijeron en serio, que ustedes quieren ser recordados por Dios y que lo han aceptado como su Salvador. Vengan al frente ahora, mientras todos nos ponemos de pies y cantamos. Yo vengo, Señor, vengo ahora a ti. Lávame, límpiame la sangre que fluyó del Calvario. Vengan ahora, bájense, vamos a orar. Ustedes nunca estarán más cerca de Él cuando venga ahora. Vengo ahora a ti. Lávame, límpiame. 87. Bájense del balcón. Eso es correcto. Bájense. Párense aquí. Él, miren, él dijo, si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. Pero si te avergonzares de mí, yo me avergonzaré de ti. Recuerden la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vengan ahora, jóvenes y ancianos. ¿Vendrán ustedes, miembros de iglesia o no? Vengan ahora, vendrán, acepten a Cristo mientras están en su presencia. Yo vengo, Señor, vengo ahora a ti, lávame, límpiame en la sangre que fluyó del Calvario. Sigan tocando. El hermano Branham comienza a tararear. 88. Escuchen. ¿Creen ustedes que yo soy su profeta?
Yo no había confesado eso antes, pero creo que estoy parado con gente que entiende y sabe lo que le estoy tratando de hacer entender a ustedes. Hay gente aquí que está profesando cristianismo, que deberían estar aquí. Vengan, ¿no vendrán? Permítanme preguntarles, ¿cómo van ustedes a...? Ustedes nunca recibirán otra señal. Esta lo concluye. Así dice el Señor. ¿Haría un profeta de Dios una declaración como esa si no fuera verdad? Ustedes están recibiendo su señal más grande y su última señal antes de la aparición de Cristo. Vengan, la razón que estoy diciendo estas cosas, yo nunca había dicho esto en ninguna otra reunión, es porque siento que aquí mismo está la oportunidad para que algo suceda. Por eso es que lo estoy diciendo de la manera en que lo estoy diciendo. Yo creo que ustedes entienden. Ustedes no irán de aquí para allá formando alguna clase de secta diciendo el hermano Branja es un dios o algo de esa índole. Ustedes entienden lo que estoy hablando. Vengan ahora, vengan. Permítanme persuadirlos a ustedes en el nombre de Cristo. Vengan. 89. Ustedes que no saben en dónde están parados, ustedes no están seguros al respecto. Solo es intelectual o alguna clase de emoción. Ustedes han clamado, ustedes han llorado, o ustedes tuvieron alguna clase de sensación. No traten de llegar allá en base de eso. Recuerden, yo les digo en el nombre del Señor que ustedes están perdidos, miserablemente perdidos, y no lo saben. No corra el riesgo, amigo. Yo únicamente estoy sembrando simiente y tirando de la red. Dios da el crecimiento. Yo no sé. Inclinemos nuestro rostro, veamos si Él no me dirá. Lenguas e interpretación son dadas. ¿Escucharon eso? Vengo ahora a ti. Escudriñen su propio corazón. Láveme, límpiame en el 90. Miembro de iglesia, si yo estuviera parado aquí, allí, y únicamente tuviera una experiencia de unirme a la iglesia en alguna parte, yo me abriría paso hasta aquí tan rápido como pudiera. Recuerden, el Espíritu está dando testimonio de que estamos en el fin. La ciencia dijo, son 3 minutos para la medianoche. El mensaje de la Biblia dice, aquí está la última cosa. El avivamiento está terminando, la puerta se está cerrando, ustedes estarán afuera tocando y no podrán entrar. Vengan. Dios le bendiga, jovencita. Miren, hacer eso. Yo vengo, Señor. Yo vengo ahora. Dios le bendiga. Eso es correcto, Señor. Esa es la manera. Vengan del balcón. Vengan por filas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y finalizando este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 3, predicado en Grand Valley, California, Estados Unidos, 07070 del año 1962. Hermana Rosalia, por favor, 91 al 96. Amén, hermano. Finalizando este mensaje, Jehová Jireh, parte 3, párrafo 91. Aquí está la palabra, aquí está la evidencia, ahí está el espíritu, ahí está el testigo y aquí está la gente. Y aquí la gente viene para demostrar que estamos aquí en el tiempo del fin. Yo vengo, Señor, vengo ahora a ti, lávame, límpiame en la sangre que fluye del Calvario. Yo vengo, Señor, esperando, llamando, todos los que levantaron la mano por la oración, vengan. Vengan, si ustedes han tenido una duda en su mente, ustedes tienen que estar seguros, amigos. La fe es perfecta del Calvario, Señor. Vengo ahora, algunas 50, 65 personas se han reunido alrededor. Vengan ahora, que venga el resto que tiene que venir. Estoy esperando solo un poquito más ahora, porque mañana va a ser sobre sanidad divina. El Espíritu Santo me habló hace un ratito. No llames esa línea, llama al altar. Yo lo obedeceré y haré lo que él me diga. Yo sé bien que es mejor no desobedecerlo. Vengo ahora a ti, lávame, límpiame en la sangre que fluyó del Calvario. Con nuestros rostros inclinados ahora mientras estamos esperando, oh Dios, permite que el Espíritu Santo se mueva dentro de estos, esos que quieren venir al frente del altar, conduciendo gente ahora a la bendición. Y que el Señor Dios lo conceda. Espíritu de Dios, muévete. Vengan, vengan, acérquense ahora. Todo, toda alma oprimida de pecado, hay misericordia con el Señor. Vengan ahora, venga bajo el torrente limpiador. Pierden todas sus manchas de culpa. Hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel, reverentemente. La 23.
¿Sienten esa paz sobre la reunión ahora? ¿Qué es? Es muerte, muerte a pecadores. Miren, obreros personales, acérquense alrededor de ellos ahora. Es muerte, esta gente se está muriendo. Las Biblias están fuera, se están explicando. La muerte está aconteciendo alrededor del altar y nueva vida vendrá después de la muerte. Hay una fuente llena con sangre que emana. Oh, cómo querrán ustedes oír eso algún día cuando el pulso de ustedes deje de latir y los pecadores que se sumergen en ese torrente pierden todas sus manchas de culpa. Pierden todas sus manchas de culpa. Eso es, jovencito. Dios bendiga tu corazón. Eso es lo que él estaba esperando. Y los pecadores que se sumergen en ese torrente pierden todas sus manchas de culpa. 94. Miren, permitan que los cristianos que están instruidos vengan mientras cantamos la siguiente estrofa. El ladrón muriéndose se recogió al ver esa fuente en su día, que yo allí, aunque vil como él, lavé todos mis pecados. Permitan que la gente que instruye se acerque ahora. Ustedes quienes no tienen el bautismo del Espíritu Santo, acérquense ahora. Ustedes no saben lo que Dios pudiera hacer ahora en un momento. Vengan al frente ahora, mientras cantamos la siguiente estrofa ahora. El ladrón moribundo se recogió la palabra manifestada. Esa fuente en su día, oh, eso está bien, vengan ahora. Vengan mientras el agua está agitada. Y vil como él, lavé todos mis pecados. Lavé todos mis pecados. Miren, eso es, obreros, vengan todos, miren. Para el movimiento del agua, vengan, tan vil como él. Lavé todo mi pecado. 95. Miren, ustedes que quieren orar, acérquense ahora y estén listos. Vamos a creer que Dios va a reconocer esto. Él tiene que hacerlo. El mismísimo Dios que puede discernir el pensamiento del corazón. Recuerden que Jesús únicamente hizo eso una sola vez en una ciudad. Pero él dijo, más que esto ustedes harán, ¿ven? Probó que su escritura estaba correcta. Acérquese ahora. Oremos todos ahora por estas personas que están aquí. Toda persona que sabe cómo orar. ¿Cuántos cristianos nacidos de nuevo están en el edificio? Levanten su mano. Ahora todos levantemos nuestras manos y ofrezcamos gracias por estas personas. 96. Nuestro Padre Celestial, ofrecemos acción de gracias a ti a favor de estas personas. Ellas son tuyas. Ellas vienen a confesar. Ellas vienen a morir a ellas mismas y al pecado. Ellas van a regresar siendo nuevas criaturas en Cristo. Satanás, tú has perdido la batalla. Dios es Jehová Yireh. El Señor ha provisto un sacrificio, ha provisto un pueblo, ha provisto un llamamiento al altar, ha provisto el mensaje, ha provisto la gracia. ¿Y Satanás ha perdido la batalla? En el nombre de Jesucristo, él perdió la batalla. Amén. Dios le bendiga. Rosalia, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos, hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh Parte 3, servicio realizado en Grand Valley, California, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1962. De la misma manera, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se va a titular Una Super Señal, en Grand Valley, Estados Unidos, el día 8 de julio del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Eterno, por este glorioso compañerismo, por este privilegio, Señor, que tú nos das de día a día de comernos la comida especial, comida exquisita de águilas, oh Padre. Tú, a través de los profetas, tú has dado el mensaje correcto, Padre amado. A través de estos 2000 años, tú has obrado a través de los mensajeros, oh Señor, siendo el último profeta Malaquías. Él ya fue diciendo en Malaquías 4:5, antes que venga el día grande y terrible, oh Padre amado. Entonces, hoy nos encontramos en esta realidad, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, si tú tienes un día más para continuar en esta vida, Señor, ayúdanos, Señor, a continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, Señor. Agradeciendo a los hermanos y hermanas que han estado también en la cena, Señor, juntamente, te decimos gracias, Padre amado.
por estos gloriosos momentos que tú nos compartes, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Transformado en un abrir y cerrar de ojos.